Sistema de mejora de rango de Dios 1126 1150 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos Capítulo 1126 Pasaje extraño Cuando esos guerreros sabios vieron esta escena, las expresiones en sus ojos cambiaron ligeramente. Pero en este momento, todavía no lo esquivaron y continuaron reuniendo todas sus fuerzas, formando esta esfera extremadamente defensiva. ¡Bum! 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 El fénix en llamas golpeó la esfera que se desplegó, haciendo un fuerte ruido. Y en ese momento, el fénix en llamas se convirtió en un aterrador tornado de llamas. ¡Qué! Estos guerreros sabios sintieron claramente el impacto extremadamente fuerte, así como la temperatura abrasadora y todos rugieron fuertemente en ese momento. Las venas de todo el cuerpo estaban a punto de estallar. ¡Tan sólido! En este momento, Lin Xiu observó cómo desplegaban conjuntamente la esfera y podía resistir el impacto de su fénix en llamas. Tenía una mirada de sorpresa en sus ojos. «Quiero ver cuánto tiempo pueden contenerse». En este momento, Lin Xiu resopló con frialdad y cargó con la lanza Dark Erge en su mano. Cuando la fuerza fuente del cuerpo de Lin Xiu se transmitió a la lanza Dark Erge, toda la lanza Dark Erge se convirtió en vidrio amatista además la marca de origen de color rojo fuego en el cuerpo de la lanza Darkerge se iluminó en este momento con el apoyo del poder de la marca fuente lin Xiu sostuvo la lanza con ambas manos y atacó directamente bum 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 con un sonido fuerte la esfera que desplegaron temblaba constantemente lin Xiu atacó frenéticamente con una lanza lo que provocó que sus rostros cambiaran restrictivamente el impacto incomparablemente aterrador hizo que sus pasos retrocedieran continuamente Tormenta torrencial de flores de rosas, el dragón celestial destroza la ciudad, barrido limpio. En este momento, Lin Xiu continuó usando varios poderes de habilidad para atacar su esfera. Ban, 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 ahora el cuerpo de Lin Xiu estaba lleno de energía y usar tantas habilidades no era ninguna carga para Lin Xiu. En este momento, bajo los continuos ataques de Lin Xiu, la esfera que se desplegaron comenzó a volverse inestable. Pronto, lentamente, comenzaron a aparecer grietas. Golpe que rompe el cielo. Lin Xiu aprovechó esta oportunidad, sostuvo la lanza de arqueje en su mano y la cortó. En el momento de usar esta habilidad, la fuente de fuerza de Lin Xiu parecía haberse agotado a la mitad en un instante. Roto, con un sonido nítido, la esfera que se desplegaron se estalló instantáneamente. No, debido a que la esfera se lanzó conjuntamente, en este momento, cuando la esfera explotó, estos guerreros se vieron afectados al mismo tiempo. Todos vomitaron sangre. En ese momento, se retiraron hacia atrás. Lin Shiu no detuvo sus movimientos, sosteniendo la lanza en su mano y apuñalando directamente a uno de los guerreros sabios. Porque justo ahora, todos usaron su poder para desplegar la esfera para resistir la ofensiva de Lin Shiu y consumieron gran parte de la fuente de fuerza de su cuerpo. Así que este guerrero sabio fue tomado por sorpresa y no pudo esquivar el ataque de Lin Shiu en absoluto. Auge, la lanza Darkerje atravesó su cabeza en un instante los guerreros sabios que ya se habían retirado al otro lado tenían miedo en sus ojos. Actualmente, dos guerreros sabios han muerto en manos de Lin Xiu. Y desde el comienzo de la batalla hasta el presente, fue solo un corto periodo de tiempo. Lin Xiu no les dio la más mínima oportunidad. En ese momento, usó su habilidad corporal y su figura continuó parpadeando en la matriz. Apareció frente a ellos en un instante y continuó atacando con la lanza en la mano. Esta es una lucha unilateral. Lin Xiu, sin ayuda de nadie, destrozó a estos ocho sabios guerreros. Pronto, ocho de los guerreros sabios murieron bajo la lanza de Lin Xiu. Levantando los ojos y mirando hacia adelante, el último guerrero sabio todavía estaba usando frenéticamente su habilidad para atacar la matriz. Quería atravesar la matriz y escapar. No desperdicies tu energía, es inútil. Lin Xiu dijo a la ligera en este momento sosteniendo la lanza Dark manchada de sangre en su mano, caminó hacia él paso a paso. ¿Quién eres? Vio a Linshu acercarse y su cuerpo tembló. El cuerpo retrocedió inconscientemente, pero a menos que se rompa la matriz, no podrá huir en absoluto. En este momento, sostenía la espada larga en su mano y quería atravesar directamente el espacio. Sin embargo, descubrió que a medida que se movilizaba su fuerza, no había forma de atravesar este espacio. Parece que la posición en la que se encuentra ahora tiene un poder especial que le hace imposible hacer esto. Estoy aquí para encontrar agua bendita y vengarme. Dijo a la ligera. En este momento, la lanza irge sostenida con ambas manos, se ha levantado en alto. El cuerpo de la lanza larga tiene mucha fuente de fuerza reunida. No. Al mirar esta escena, el guerrero sabio gritó en voz alta. Pero cuando la lanza Dark Age de Lin Xiu cortó, el guerrero fue asesinado directamente por Lin Xiu. Se acabó. Al mirar los cuerpos de los ocho guerreros sabios que lo rodeaban, Lin Xiu exhaló. Sin embargo, su experiencia aumentó muy poco, solo un 4%. Todavía queda un largo camino por recorrer antes de actualizar. Cuando se activaron los pensamientos de Lin Xiu, en este momento, la matriz circundante había desaparecido por completo. Lin Xiu miró la puerta del área prohibida y sin dudarlo, entró. Sin la obstrucción de estos ocho guerreros sabios, Lin Xiu podría relajarse en el área prohibida. En este momento, cuando Lin Xiu entró, descubrió que el área interior parecía un poco sombría. Pronto, Lin Xiu vio una cueva frente a él. Mirando hacia adentro desde la entrada de la cueva, todo lo que podía ver era oscuridad. ¿Qué es este lugar? Lin Xiu se sorprendió un poco en este momento, dudó por un momento, pero continuó caminando hacia adentro. Según la información, en esta zona prohibida había agua bendita. En cuanto a la ubicación específica en el área prohibida, no lo sabía. Este tipo de información no se pudo encontrar ni siquiera en el dominio divino. Sin embargo, Lin Xiu ya revisó el área circundante y no hay nada en absoluto, por lo que debería estar en esta cueva. Después de entrar en esta oscuridad, Lin Xiu de repente cueva sintió una sensación extraña. Es ese tipo de sentimiento extraño que Lin Xiu no puede explicar. Sin embargo, Lin Xiu no tenía miedo y confiaba en su propia fuerza, por lo que seguía avanzando. No sabía cuánto tiempo había caminado cuando todo a su alrededor parecía extremadamente oscuro. Pero debido al efecto del poder de las estrellas, la luz generada aún le permitió a Lin Xiu ver los alrededores con claridad. ¿Dónde está esto? Cuando Lin Xiu se dijo a sí mismo, las pupilas de sus ojos se encogieron. En ese momento, parecía estar atrapado en el mismo lugar. Lin Xiu de repente se dio cuenta de que no había ningún sonido cuando hablaba. No, no era que no había voz, es solo que no podía oír. Lin Xiu continuó hablando pero no pudo escuchar nada. Al mismo tiempo, Lin Xiu podía sentir una brisa fría golpeando sus mejillas. ¿Qué es eso y? Lin Shiu inconscientemente se tocó la cara y se dio cuenta de que salía agua de encima de su cabeza. Cuando la gota de agua cayó al suelo, no se escuchó ni el más mínimo sonido. Entonces, no era que no tuviera voz. En cambio, no podía oír. Lin Shiu frunció el ceño. Se giró y vio que todo estaba completamente oscuro. En este pequeño túnel, no podía escuchar ningún sonido y se sentía como si lo hubieran separado del resto del mundo. No podía ver la entrada y tampoco podía ver el final. Especialmente ahora que no podía escuchar un solo sonido, si fuera alguien más en lugar de Lin Xiu, se habrían vuelto locos. Lin Xiu respiró hondo antes de seguir adelante. Mientras caminaba por el túnel, sentía como si el tiempo se hubiera congelado. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado, pero Lin Xiu continuó caminando dentro del túnel. Parecía como si hubiera transcurrido una década. El corazón de Lin Xiu que estaba un poco ansioso al principio, poco a poco comenzó a calmarse. Entonces, hubo una luz tenue que apareció frente a él. ¿MMM? Cuando Lin Xiu vio la luz brillante, la mirada en sus ojos cambió. Luego, aceleró el paso y avanzó. A medida que se acercaba a la luz, Lin Xiu notó que había ido a otra región. Esto es, y cuando miró más de cerca a su alrededor, era un espacio enorme y había un brillo blanco tenue que salía de las paredes que estaban hechas de rocas. También había muchas enredaderas de aspecto extraño que crecían en las paredes. Estas enredaderas eran como enredaderas cuando estaban pegadas a la pared. MMM. Lin -xiu de repente notó que podía escuchar su voz. Parece que fue el problema del túnel. Lin Shiu miró a su alrededor y encontró un pozo que estaba en el centro del espacio. ¿Dónde estoy? Cuando Lin Shiu vio el pozo, su pupila se encogió. Hizo todo lo posible por reprimir su emoción mientras avanzaba. Lin Xiu se paró junto al pozo y lo miró. Fue entonces cuando notó que el pozo tenía una luz deslumbrante en su interior. Estas luces deslumbrantes parecían provenir del líquido que se encuentra en el fondo del mismo. Lin Xiu también podía sentir claramente que el pozo estaba lleno de intensa energía. Esta energía era tan fuerte que Lin Xiu quedó increíblemente sorprendido. Esto debería ser el agua bendita. ¿Quién fue? Al mismo tiempo, junto a las puertas de los terrenos prohibidos, finalmente llegó una gran cantidad de guerreros de la familia Bai. Uno de los ancianos parecía extremadamente enojado. En cuanto al resto de la familia Bai, estaban asustados por lo que vieron. Se encontraron los cuerpos de ocho guerreros sabios tirados en el suelo, lo que demuestra que debe haber sido una pelea dura. Sin embargo, no escucharon ningún sonido proveniente de la pelea. Fue recién cuando las patrullas movían y los encontraron muertos. Estos ocho sabios guerreros eran responsables de proteger los terrenos prohibidos y sus habilidades definitivamente serían las mejores. Sin embargo, todos ellos están muertos ahora. Cierra esta área y activa el modo de defensa de primer grado. El anciano le dijo al resto de sus hombres en tono solemne: Sí. El resto de los guerreros asintieron con la cabeza después de recibir las instrucciones. ¿Sería posible que hayan entrado en terrenos prohibidos? Y preguntó uno de los guerreros de la familia Bai. N. 053555N. Desde su perspectiva, sería imposible que solo hubiera una persona que matara a ocho guerreros sabios. Además, estas personas definitivamente tenían intenciones de ingresar a terrenos prohibidos. No podemos realizar una búsqueda en los terrenos prohibidos. El anciano estuvo de acuerdo con lo dicho y negó con la cabeza. Solo al jefe de la familia Bai se le permitiría entrar a los terrenos prohibidos. Anciano Bailin. En ese momento, hubo una voz que lo llamó desde atrás. El anciano se dio vuelta y vio a un hombre de mediana edad caminando hacia él. Saludos, maestro. Cuando vieron quién era, el anciano rápidamente se inclinó respetuosamente. Saludos, maestro. El resto de los guerreros se arrodillaron. El hombre de mediana edad era el jefe de la familia Bai, Baiki ponerse de pie. Baiky miró a sus hombres antes de agitar su mano izquierda. Hubo una energía extraña que los atravesó y todos los guerreros se levantaron al mismo tiempo. Maestro, alguien mató a los sabios guerreros que custodiaban este lugar y entró en los terrenos prohibidos. Baileen miró a Baiky e informó las cosas que sabía. ¿Cuánto sabía? Baiky no parecía estar nervioso y seguía hablando con calma. No estamos seguros de eso. Debería haber un grupo de ellos. Bailey negó con la cabeza. Para poder matar a tantos guerreros sabios en silencio, tiene que ser un dios guerrero. Sin embargo, sería imposible que dioses guerreros aparecieran en Nando Planet. Todos ustedes quédense aquí. Si alguien sale, mátalo. Baiky dio sus órdenes. Sí, señor. El resto de guerreros respondieron respetuosamente y rápidamente se pusieron en posición. Luego, Baiky entró en los terrenos prohibidos. Miró cuidadosamente a su alrededor y notó unas pequeñas huellas en el suelo. MMM. Baiki lo miró y no pudo evitar fruncir el ceño. Por lo que parece, solo había una persona que había entrado a este lugar. Solo uno. ¿Fue solo una persona la que mató a ocho guerreros sabios? Había una mirada de incredulidad en los ojos de Baiki. Luego, continuó caminando por el túnel. Este lugar era conocido como el túnel del inframundo. Había una característica extraña en este lugar. Una vez que entres al túnel, no podrás escuchar nada. La mayoría de los guerreros que no podían soportarlo se volverían locos inmediatamente. Esto debería ser todo. Lin -Xiu se paró junto al pozo y miró fijamente el fluido deslumbrante que había en el fondo. Estaba empezando a emocionarse. Luego, se quitó toda la armadura que tenía puesta, exponiendo los huesos del esqueleto dorado que quedaron de su cuerpo. Sin dudarlo, Lin Shiu saltó al pozo. Mientras su cuerpo estaba rodeado por el fluido, Lin Xiu podía sentir que había una fuerte energía penetrando en su cuerpo. Estaban penetrando en sus huesos. La sensación de estar completamente lleno por la energía abrumadora hizo que Lin Xiu se sintiera extremadamente cómodo. De hecho, fue muy cómodo. Al mismo tiempo, Lin Xiu comenzó a mover las energías en su cuerpo. Estaba tratando de usar lentamente esta agua bendita para regenerar su cuerpo. Lin Xiu ya tuvo la experiencia de usar agua cristalina púrpura para regenerar su cuerpo. Entonces, el agua bendita se estaba acumulando lentamente sobre sus huesos bajo el control de la conciencia de Lin Xiu. Comenzó a formar un cuerpo humano. Pronto, con la guía de Lin Xiu, toda el agua bendita formó lentamente sus órganos internos y la carne alrededor de su cuerpo. Pasó el tiempo y Lin Xiu solo se sintió extremadamente cómodo. Ni siquiera había una sensación de malestar. Cuando Lin Shiu volvió a abrir los ojos, levantó las manos y notó que ahora tenía músculos y tendones. Ya no eran solo huesos de esqueleto. La regeneración funcionó. Lin Shiu estaba emocionado mientras miraba su cuerpo. Su piel ahora era extremadamente clara después de la regeneración. Lin Shiu pareció sorprendido por cómo estaba su cuerpo ahora. Mientras se levantaba lentamente, Lin Shiu notó que toda el agua bendita había desaparecido debe haberlo absorbido todo antes. Luego, entró en su espacio de expansión y sacó el traje de combate que llevaba antes. Esto lo hizo sentir aliviado. Cuando era solo un cuerpo de huesos, se sentía incómodo. También tuvo que usar esa gruesa armadura. Después de ponerse ropa, Lin -Xiu saltó fuera del pozo. Entonces, hubo una luz brillante y cegadora que surgió de la nada. Auge. La pupila de Lin Shiu se encogió cuando levantó su mano derecha y barrió la energía que venía hacia él hacia la pared de piedra detrás. Auge. Todo el lugar tembló cuando la energía aterrizó en la pared. Lin Shiu miró hacia arriba y notó que había un hombre de mediana edad parado junto a la entrada. Era obvio que acababa de llegar. Absorbiste toda mi agua bendita. Baiki se sorprendió cuando vio a Lin Shiu, pero inmediatamente fue reemplazado por Ira cuando Baiki preguntó con rabia. Solo había una gota por todas partes. Tuvieron que recolectarlo durante años antes de obtener todo esto. La mayoría de los maestros ni siquiera tuvieron la oportunidad de tenerlos. Solo aquellos que estuvieran en la cima de un guerrero sabio y tuvieran la oportunidad de convertirse en un dios guerrero podrían beber el agua bendita. ¿Y qué si lo hiciera? Lin Shiu dejó escapar una risa fría. Después de regenerar su cuerpo, sintió como si su cuerpo estuviera lleno de mucha más energía que antes. «También tenía mucha más fuerza. Estás muerto». Baiki rugió de rabia. Su cuerpo se movió y apareció instantáneamente justo frente a Lin Xiu. Había una energía púrpura que cubría su puño y apuntó al cuerpo de Lin Xiu. La expresión del rostro de Lin Xiu cambió drásticamente cuando vio lo que se avecinaba. No esquivó el ataque. En cambio, levantó su mano derecha y la lanzó hacia el puño de Baiki. «Golpe explosivo». Se escuchó un fuerte ruido cuando el puño de Lin Xiu que estaba cubierto con un brillo brillante, chocó con el de Baiki, que tenía un brillo púrpura. Xiu sintió una gran oleada de energía viniendo hacia él. Entonces, su cuerpo era como una cometa rota mientras volaba hacia atrás. Aterrizó pesadamente contra la pared detrás de él. No, Lin Xiu intentó estabilizarse y la boca salió de su boca. La colisión que tuvo antes con el puño de Baiki causó un gran impacto en su cuerpo. El horrible impacto se sintió como si hubiera entrado en los órganos de Lin Xiu, lo que le hizo toser sangre. Te quedarás aquí para siempre, ya que mataste a ocho de mis sabios guerreros e incluso tomaste mi agua bendita. N. 55 en Baiki gritó mientras corría hacia Lin Xiu. La forma en que se movía era peculiar. Era similar a Flashing Souls, donde podía teletransportarse instantáneamente. Luego, apareció frente a Lin Xiu una vez más. Desgraciado sea. Al ver cómo Baiki se acercaba a él nuevamente, a punto de atacarlo, Lin Xiu no quería tener otra colisión frontal con él. Usó sus habilidades y luego desapareció en el aire antes de reaparecer al otro lado de la cueva. Lin -xiu inmediatamente sacó su lanza larga del espacio de expansión y la sostuvo en sus manos. Ir. Lin -xiu sostuvo su larga lanza y convocó a los pájaros en llamas para atacar a Baiki. Baiky se sorprendió al ver lo que estaba sucediendo y rápidamente se dio cuenta de su esfera para bloquear el ataque. ¿Crees que podrás hacerme daño con estas llamas? Gritó Baiky. Su esfera era diferente del resto ya que era de color púrpura. Todos los pájaros en llamas de color azul oscuro fueron detenidos por su esfera. Lo que fue aún más sorprendente fue que su esfera parecía tener alguna habilidad especial, permitiéndole absorber la energía de los pájaros en llamas. Justo cuando estaba a punto de tomar represalias, se dio cuenta de que Lin Xiu se había ido. Había desaparecido. ¿A dónde fue él? Las pupilas de Baiki se estrecharon y se dio cuenta de lo que había sucedido. Lin Xiu corrió. Desgraciado sea. Baiki rugió de rabia. Luego, rápidamente miró hacia el pozo y notó que la luz deslumbrante había desaparecido. Ya no quedaba agua bendita. ¿Dónde está la boca del pozo? Cuando miró más de cerca, el fondo del pozo parecía haber sido excavado y la boca del pozo que generaba el agua bendita también había desaparecido. Sin la boca del pozo, todo este lugar era inútil. Voy a matarte. Baiki estaba a punto de volverse loco. Luego, rápidamente se dirigió hacia la salida. En cuanto a Lin Xiu, ya estaba saliendo del túnel. Lin Xiu también se dio cuenta de que lo que generó el agua bendita se encontró en el fondo del pozo. Por lo tanto, inmediatamente voló al fondo, sacó lo que estaba generando el agua bendita y lo colocó en su espacio de expansión. Cuando estaba luchando contra Baiki antes, Lin Xiu ya había leído sus estadísticas con el ojo analítico. Por alguna razón, sin saber cómo entrenaba, la velocidad y la fuerza de este hombre estaban muy por encima de las de Lin Xiu. Si no usara raje, no podría derrotar a este hombre. Sin embargo, incluso si usara rabia y matara de Baiki... Las consecuencias vendrían. Si los otros guerreros sabios llegaban a ellos a tiempo, existía la posibilidad de que terminara asesinado. Acababa de recuperar su cuerpo y no le convenía continuar la pelea. Pronto, cuando Lin Xiu salió corriendo de la cueva, se volvió a colocar la máscara en la cara. Luego, fue directo al cielo. Chisporroteante. Cuando Lin Xiu despegó, no pudo ver claramente que había corrientes por todo el cielo. Una red eléctrica. Lin Xiu no pudo evitar fruncir el ceño. Esta enorme red eléctrica cubrió el cielo de toda la familia Bai. Las corrientes en esta red eléctrica parecían aterradoras y no sería tan fácil para los guerreros sabios comunes pasar a través de ellas. Sin embargo, Lin Xiu, que tenía cierto control sobre la electricidad, no tenía miedo en absoluto. Ni siquiera soltó su esfera mientras iba hacia la red. Cuando la corriente entró en contacto con el cuerpo de Lin Xiu, no le causó ninguna herida. Esto es y Bailin miró cómo Lin Xiu acababa de volar pasando la red y estaba aterrorizado. ¿Cómo él hizo eso? Los ojos de Bailin se llenaron de incredulidad. Si adivinó correctamente, el hombre que acaba de atravesar la red también debe ser el que irrumpió en el terreno prohibido. ¿A dónde crees que vas? Gritó Bailin. Rápidamente movió su cuerpo y saltó en el aire. Fue rápido. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba al lado de Lin Xiu, que había atravesado la red. MMM Lin Xiu se dio la vuelta y vio a Bailin que volaba cerca de él. Bailin extendió su brazo a punto de agarrar el cuerpo de Lin Xiu. Sin embargo, Lin Xiu logró esquivarlo fácilmente moviendo ligeramente su cuerpo hacia los lados. Bajar aquí. Bailin gritó mientras agitaba su mano derecha. Luego, apareció una enorme garra que se dirigía hacia el cuerpo de Lin Xiu. Estaba a punto de capturar a Lin Xiu. Lin Xiu no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio cómo había un enorme brazo formado por la fuente de energía de Bailin que se acercaba. Entonces, Lin Xiu también comenzó a usar su propia fuente de energía. A medida que la energía en el cuerpo de Lin Xiu es liberada, la enorme garra que se formó con la fuente de energía de Bailin quedó completamente destruida. Al ver cómo Lin Xiu estaba a punto de escapar de su enorme garra, la mirada en los ojos de Bailin cambió. Sin embargo, con su rápida velocidad de reacción, logró lanzar un fuerte golpe a Lin Xiu. HMPH. Lin Xiu se burló y esta vez no esquivó el ataque. Entonces, hubo una enorme corriente que apareció en su puño derecho. Auge. Mientras agitaba el puño, se produjo una gran explosión cuando chocó con el puño de Bailin. Con la poderosa energía proveniente de Lin Xiu, Bailin sintió el enorme impacto. Entonces, todo su cuerpo cayó al suelo. Lin voló en la dirección opuesta sin volver atrás. Salió de los terrenos prohibidos. ¿A dónde fue él? Bai Qi acababa de salir del túnel y gritaba de rabia. Cuando miró hacia arriba, vio el cuerpo de Bai -Lin cayendo del cielo. Bai -Lin solo logró estabilizar su cuerpo unos segundos antes de llegar al suelo. No, luego, escupió una bocanada de sangre. Maestro y estaba demasiado débil. Se escapó y cuando Bailin vio a Bai Qi, que acababa de salir del túnel, rápidamente se limpió la sangre de la comisura de la boca. No es tu culpa. Bai Qi le respondió con un tono frío. Sus ojos permanecían fijos en el cielo y tenía una expresión horrible en su rostro. Ahora ya no le quedaban más posibilidades de atrapar a Lin Xiu. Pero, no importa lo difícil que sea, tendría que capturar a Lin Xiu. ¿A dónde se fue? Lin Xiu voló en la dirección opuesta. Voló cerca de una de las galerías y comenzó a caminar en la otra dirección. Las habilidades de la familia Bai eran fuertes. Además, acababa de recuperar su cuerpo. No ha podido adaptarse del todo a ello. No era una buena idea para él estar en una pelea ahora. ¿Estás de vuelta? Cuando Lin Xiu regresó al dominio divino, el hombre que vio antes le habló respetuosamente a Lin Xiu. Hasta ahora, este hombre todavía pensaba que Lin Shi era alguien enviado por el señor de la ciudad del Dominio Divino para alguna misión especial. Miró a Lin Shi y notó que ya no llevaba la armadura de antes, lo que le hizo sospechar un poco. "Eh, acabo de terminar la misión." Lin Shi respondió con calma. "Tendré que volver para informarme al señor de la ciudad." "Está bien. Aquí." El hombre asintió con la cabeza antes de responderle a Lin Shi. Luego dio a Lin Xiu hasta el dispositivo de teletransportación. Cuando el hombre activó el dispositivo de teletransportación, el dispositivo que antes estaba opaco comenzó a brillar intensamente. Hoy, ¿podrías devolverme la tableta? El hombre de repente pensó en algo y rápidamente preguntó. Simplemente lo hago de acuerdo con las reglas. No. Lin Xiu negó con la cabeza. Bueno, ahora es mío dicho esto la figura de lin xiu apareció instantáneamente dentro del dispositivo de teletransportación turi la mirada en los ojos del hombre cambió drásticamente intentó agarrar a lin xiu pero pronto notó que todo el dispositivo de teletransportación había sido teletransportado junto con lin xiu auge después de eso hubo una gran explosión del dispositivo todo ha sido destruido el cuerpo del hombre salió disparado a lo lejos debido al impacto de la explosión no, de su boca salió sangre fresca. Tenía los ojos muy abiertos y no podía creer lo que acababa de suceder. M5 no entendía por qué Lin Shi había destruido el dispositivo de teletransportación. Justo cuando todavía se sentía confundido, se oyeron pasos que venían del exterior. Había llegado un gran grupo de guerreros de la familia Bai. ¿Dónde está? Bai Lin, que lideraba el grupo de guerreros, vio al hombre que yacía en el suelo. Luego, agarró al hombre por el cuello y le preguntó por el paradero de Lin Xiu. "Anciano y Anciano Bai, ¿a quién estás buscando?" Y el hombre obviamente sabía quién era Bailin y su cuerpo tembló cuando preguntó. "Este hombre." Uno de los guerreros que estaba junto a Bailin sacó una tarjeta y se la mostró al hombre. El hombre se sorprendió al ver a la persona en la tarjeta. "Este hombre ya era Lin Xiu que acababa de irse." Él, acababa de regresar al Señor del Dominio a través del dispositivo de teletransportación, el hombre respondió rápidamente: ¿Dominio Divino? MMM. El Dominio Divino ya ha sido destruido. Bailín le dijo al hombre la fría verdad: Destruido. El hombre estaba en shock. Mientras pensaba en lo que sucedió antes, sintió escalofríos recorriendo su espalda. El Dominio Divino, que era extremadamente poderoso, ha sido destruido. Pero, él no lo sabía. Incluso pensó que Lin Shi era alguien enviado por el señor del dominio. Desgraciado sea. El dispositivo de teletransportación ha sido destruido. Bailin arrojó al hombre al suelo. Justo cuando pisó el dispositivo, su rostro se puso sombrío. Ahora era obvio que Lin Shi había dejado una pequeña cantidad de energía aquí para destruir el dispositivo después de que él se fue. Traigan a todos aquí y arreglen este dispositivo. Bailin les gritó a sus hombres: Sí, señor. El resto respondió rápidamente. Util uh, uh, de tilde finalmente se acabó. Al mismo tiempo, Lin Xiu había regresado al dominio divino. Al mirar el dispositivo de teletransportación, Lin Xiu quiso destruirlo, pero después de pensarlo, decidió no hacerlo. El dispositivo de teletransportación del otro lado ha sido destruido. No le sería tan fácil repararlo. Para cuando vengan, será hora de que me presenten algo de exp. Lin Xiu sonrió mientras pensaba en ello. No quedaban guerreros en la mansión del dominio divino. Lin -xiu salió del lugar y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Aunque su cuerpo se regeneró con éxito, todavía quedaba algo de energía del agua bendita en él que aún no se había absorbido por completo. En otras palabras, el cuerpo de Lin -xiu ahora era un frasco hecho de agua bendita que también estaba lleno de agua bendita al mismo tiempo. Mientras usaba su técnica de cultivo, comenzó a absorber lentamente la energía de su cuerpo. Ahora, la energía en su cuerpo finalmente se estaba estabilizando más. Una vez que equilibró completamente la energía en su cuerpo, Lin Xiu finalmente abrió los ojos y comenzó a practicar con su larga lanza. A medida que la larga lanza se movía con su brazo, el cuerpo que acababa de construir se estaba adaptando lentamente a ella. Durante los siguientes días, Lin Xiu continuó cultivando. Hasta que un día, a pleno día, hubo una fuerte explosión que se escuchó por todas partes. Entonces, se oyeron fuertes pasos que venían desde fuera de la mansión. ¡Oh! ¿Ya están aquí? Lin Xiu sonrió cuando escuchó esos pasos. Maestro. Cuando Dan Qian entró corriendo a la mansión, gritaba emocionado. Había un gran grupo de guerreros detrás de él. Estos guerreros eran los de Dark Shadows. Señor de la ciudad. Tan pronto como entraron, saludaron respetuosamente a Lin Xiu. Sus ojos también se llenaron de emoción. Acaban de enterarse de cómo Lin Xiu había destruido a toda la familia Bai en la ciudad de Bai Di, y, en su camino hacia aquí, ya escucharon cómo logró destruir el dominio divino solo. Para alguien tan legendario como Lin Xiu, fue un momento emocionante conocerlo. Eh. Echa un vistazo a tu alrededor y encuentra un lugar para descansar por ahora. Lin Xiu dio sus órdenes. Sí, señor. Los guerreros asintieron con la cabeza e hicieron lo que les dijeron. Wang Qian ¿Cómo están tus habilidades ahora? Lin Xiu sonrió y le preguntó a Wang Qian quién caminaba hacia él. Con tu ayuda, ahora soy un guerrero sabio. Mientras hablaba de esto, Wang Qian hacía todo lo posible por reprimir su entusiasmo. Un guerrero sabio era algo que nunca antes podía imaginar, pero ahora él mismo lo era. Se sintió agradecido hacia Lin Xiu. Eh, eso es bueno. Lin Xiu asintió con la cabeza. N, 5 U, 5 I, 5 L. 5. 5. 1. N. Pero acabas de avanzar como un guerrero sabio y tu reino aún no es tan estable. Todavía tienes mucho en lo que trabajar. Lin Xiu continuó. E. Eh. Seguiré trabajando duro. Wang Qian asintió con la cabeza. Ja 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 hermano Lin, estoy aquí. Al mismo tiempo, Wu Ao apareció detrás de Wang Qian. Lo seguía un grupo de hombres vestidos con un uniforme especial. Era obvio que estos hombres, naturalmente, no eran verdaderos guerreros. Eh, Lin Xiu sonrió mientras le daba unas palmaditas en el hombro a Wu Hao. No pensé que serías capaz de destruir el dominio divino tan fácilmente. Wu Hao no pudo evitar exclamar. Hace unos días, Lin Xiu les dijo que enviaran algunos hombres porque acababa de destruir este lugar. Cuando escuchó la noticia, Wu Hao quedó desconcertado. Mientras corría aquí hoy, Wu Hao se sorprendió aún más. Esto se debió a que había una parte más abajo que había sido destruida hasta el suelo por una fuerte energía. Sin ninguna duda, debe haberlo hecho Lin Xiu. Sintió que la energía de Lin Xiu era aún más aterradora que antes. Además, Lin Xiu ya no era un esqueleto. Lin Xiu ha regenerado su cuerpo con éxito. Bueno, te dejaré el trabajo de reparación. Lin Xiu sonrió. Ningún problema. Wu Hao asintió con la cabeza. Esta vez, había traído a los expertos en arquitectura de Wu Corporates para rediseñar esta ciudad. Crearía una ciudad que perteneciera a Lin Xiu. Oh. Tengo noticias para ti. Wu Hao de repente pensó en algo. ¿Qué es? Lin Xiu fue tomado por sorpresa y preguntó inconscientemente. Escuché que hay ruinas antiguas cerca de Star City. Wu Ao intentó mantener la voz baja. ¿Ruinas antiguas? Aunque siempre se encontrarían tesoros de valor incalculable en estas ruinas antiguas, Lin Xiu ya no los necesitaba. Esto se debía a que las cosas que había allí eran simplemente elementos dejados por otros guerreros sabios. Esta no es una ruina cualquiera. Está relacionado con la familia Ire. Wu Ao parece saber en qué estaba pensando Lin Xiu y rápidamente le dijo que era más importante. Relacionado con la familia Ire. Las palabras de Wu -ao hicieron que la pupila de Lin Xiu se encogiera. Escuché que hay una tarjeta de habilidades de guerrero sabio que pertenece a la familia Ie y que podría estar ubicada allí. Wu continuó diciéndole a Lin Xiu: Dame la ubicación exacta. Lin Xiu rápidamente lo pidió. Ya tenía dos de las habilidades de guerrero sabio de la familia Ie. Las tres habilidades incluían silencio, Era Breakin Strike y Time Control. Ya consiguió el resto y lo único que le quedaba era control de tiempo. Esto no era algo que Lin Xiu pudiera transmitir. Está bien. Wu Hao asintió con la cabeza y sacó su teléfono. Luego, le envió la información a Lin Xiu. Oh. Deberías tener cuidado aquí. Hay un dispositivo de teletransportación aquí debajo y pronto habrá guerreros. Lin Xiu les contó a Wu Hao y Wang Qian sobre el dispositivo. ¿De los de Ciudad Santa? preguntó Wu Hao inconscientemente. Así es. Entonces, Lin Xiu asintió con la cabeza. Inicialmente, pensó que esos hombres lo repararían rápidamente y se teletransportarían aquí. Pensó que podría obtener algo de exp con eso, pero Lin Xiu no pensó que todavía no estaban aquí después de tantos días. Ya he colocado algunas trampas de energía allí. Incluso si hubieran llegado, no les sería tan fácil atacarte. Lin Xiu continuó explicándole sobre esto a ambos. Ya dejó atrás una enorme variedad que envolvió por completo todo el dispositivo de teletransportación. Podría sentirlo instantáneamente una vez que alguien sea teletransportado aquí. La matriz estaría allí durante tres días. Star City no estaba lejos de ellos y debería poder regresar de las ruinas en tres días. Ten cuidado. Si hay algo urgente, contáctame. Lin Xiu les recordó nuevamente. La Ciudad Santa no está tan lejos de este lugar. Si los guerreros de la Ciudad Santa los atacaran, podría ser peligroso. Lo haremos. Wang Qian respondió a Lin Xiu. Debería poder completar la barrera energética en tres días. Incluso si llegan aquí para entonces, no les sería tan fácil atacarnos. Wu Hao le dijo a Lin Xiu con confianza. Wu te era una de las empresas de mayor tecnología de todo Nanoplanet. Todavía tenía bastante confianza en su trabajo. Está bien. Te los dejo a ti. Lin Xiu sonrió. Entonces, estuvo preparado para irse. ¿Ya te vas? Preguntó Wu -Ao cuando vio a Lin Xiu saliendo de la mansión. Sí. Volveré lo antes posible. Dicho esto, Lin Xiu voló por los aires y se dirigió hacia Star City. Al mismo tiempo, como la conciencia de Lin Xiu estaba conectada al ángel, también se dirigía hacia el mismo lugar. Las ruinas encontradas estaban a unos 50 kilómetros al noroeste de Star City. Pronto, Lin Xiu llegó a Star City. Star City era un lugar pequeño, pero había muchos guerreros que entraban y salían de la ciudad. Parece que muchos de ellos habían oído hablar de las ruinas. A Lin Shiu no le molestaban estos guerreros. Continuó usando levitación y fue directo a las ruinas. Con la información proporcionada por Wu Ao, Lin Shiu logró encontrar un lugar lleno de guerreros a unos 50 kilómetros al noreste de Star City. Hay mucha gente. Lin Shiu vio esta escena y se dijo a sí mismo. Las ruinas parecen estar en medio de una montaña gigante debajo. Entonces, en este momento, Lin Xiu voló desde el cielo. Miró hacia adelante y vio que había una gran cantidad de guerreros parados allí. Parecen estar viendo algo. Estas ruinas solo aparecen alrededor de las 6 de la tarde todas las noches, así que espere. En este momento, Lin Xiu, que tenía buen oído, podía escuchar claramente las voces de los guerreros frente a él. Se dice que esta ruina está relacionada con la familia Ie, y no sé si la familia Ie dejará algo en ella. ¿No son las habilidades más poderosas de la familia Ie esas tres habilidades de nivel sagrado? Tengo el presentimiento de que aparecerán dentro. Jeje, esa basura de la familia Ie era invencible en aquel entonces, pero aún así fue destruida por la familia Bai. Ahora la familia Bai es la familia más poderosa. La discusión de los guerreros hizo que Lin Shiu frunciera levemente el ceño. Mirando al frente, un guerrero con un uniforme de batalla blanco dijo con arrogancia. Lin Xiu simplemente miró hacia allí y luego encontró un lugar para sentarse con las piernas cruzadas. Luego comenzó a cultivar. Si esos guerreros tuvieran razón en este momento, debería estar abierto sol o alrededor de las seis de la tarde. Todavía es temprano. En el estado actual de Lin Xiu, su control del poder se hizo cada vez más fuerte. En este momento, Lin Xiu parecía ser uno con el entorno que lo rodeaba. Este extraño sentimiento es muy cómodo. En este momento, la energía circundante fluía constantemente hacia el cuerpo de Lin Xiu. Algunos guerreros del nivel de guerrero sabio también parecen haber notado esto. Todos los ojos se volvieron hacia Lin Xiu que estaba allí. Originalmente, todos pensaron que un guerrero poderoso había venido aquí, pero después de ver la figura de Lin Xiu, fruncieron el ceño. Porque claramente sintieron que Lin Xiu parecía ser un guerrero que acababa de ingresar al nivel de guerrero respetado. No es un guerrero poderoso. Pero la velocidad a la que absorbe energía es demasiado aterradora, ¿verdad? Parece que la energía que lo rodea fluye constantemente hacia su cuerpo. Boom, boom, boom. Después de algún tiempo, todo el suelo parecía temblar. Próximo. Algunos guerreros sintieron la vibración y se emocionaron en ese momento. Lin Xiu que se estaba cultivando originalmente, abrió los ojos en este momento. En ese momento, pudo ver claramente que había más guerreros alrededor que cuando llegó al principio. Los alrededores parecían estar llenos de gente. Y la imponente montaña, en la parte inferior, parece abrirse lentamente. Un rayo de luz floreció lentamente. Han aparecido las ruinas. En el pico de esa montaña, de repente se abrió un enorme agujero. Originalmente era de noche y todo a su alrededor se volvió un poco oscuro. Pero en ese momento, debido a la aparición de la luz, el entorno circundante se volvió extremadamente brillante. ¿Es esto una reliquia? En este momento, Lin Xiu, que se puso de pie, también miró hacia adelante. Algunos guerreros no pudieron soportarlo más y corrieron hacia la entrada del agujero. ¿Qué? Pero en ese momento, hubo un grito de lamento. Algunos guerreros en el frente pueden ver claramente que algunos guerreros solo querían correr hacia la cueva, pero fueron quemados por la luz deslumbrante hasta que su carne y sangre desaparecieron y sus huesos quedaron expuestos. Cuando la gente alrededor vio esta escena, las expresiones de sus ojos cambiaron ligeramente. Esos guerreros que estaban pensando en apresurarse, todos se detuvieron en este momento. ¿Esta y qué tipo de luz son estas? Uh. Estos vagabundos inútiles todavía piensan en entrar a las ruinas. Algunos de los guerreros de nivel guerrero sabio más poderosos liberaron la fuente de fuerza de su cuerpo en este momento. N, O5C5L55N formando una fina película que cubría sus cuerpos. Caminaron directamente hacia las ruinas. Debido a su poderosa fuerza, esos rayos de energía ardiente no les causaron ningún daño. Entraron directamente. Los guerreros de nivel guerrero respetados también querían usar su método para entrar, pero descubrieron que esos aterradores rayos de luz rápidamente quemaron y derritieron sus cuerpos. Al ver esta escena, estos guerreros no se atrevieron a avanzar en absoluto. Aunque el atractivo de las ruinas es grande, la amenaza de muerte hizo que no se atrevieran a actuar. En este momento, Lin Xiu ya había llegado a la puerta aquí. Esta enorme puerta de la cueva está llena de una luz deslumbrante. Desde aquí era imposible ver lo que había dentro. Muchacho, no entres y cortejes a la muerte. Algunos guerreros que estaban aquí vieron que Lin Xiu quería entrar y no pudieron evitar burlarse. Porque en su opinión, Lin Xiu es solo un guerrero común y corriente. Si quieres entrar, te convertirás en un esqueleto como esos guerreros de ahora. Lin Xiu ignoró las palabras del hombre y entró directamente. HMPH, vete al infierno. Al ver que Lin Xiu ignoró sus palabras, el guerrero dijo con una expresión sombría. Pero entonces sucedió algo que lo sorprendió. Lin Xiu no pareció usar la fuente de fuerza para proteger su cuerpo en absoluto y simplemente entró. Esas luces blancas no parecieron tener ningún efecto en Lin Xiu en absoluto. ¿Qué está pasando aquí? Al ver esta escena, exclamó sorprendido. ¿Será que esos rayos de luz ya no son letales? Pensando en esto, inconscientemente extendió la mano y tocó esos rayos de luz. ¡Ah! Pero en el momento en que extendió la mano y tocó el pasado, dejó escapar un grito. Su mano estaba corroída por esos rayos de luz blanca. En ese momento, podía ver claramente sus dedos, que se convirtieron en huesos. Este dolor desgarrador lo hizo rodar por el suelo. Pero Lin Xiu no prestó atención a este asunto, ya había entrado en este momento. Tan pronto como entró, descubrió que la luz deslumbrante había desaparecido. Esa capa de luz parecía estar cubriendo firmemente la entrada del agujero. En el suelo del interior, hay una gran cantidad de cadáveres tirados. Parecía que los guerreros que acababan de entrar tenían poca fuerza y todos habían muerto. Al ver esta escena, Lin Xiu negó con la cabeza. ¿HMM? Pero en este momento, Lin Xiu notó que la luz en la entrada del agujero parecía un poco extraña. ¿Lo que está sucediendo? Lin Xiu se sorprendió, luego se acercó y extendió la mano para tocar algo de luz en la entrada del agujero. Esta luz, como tocada desde aquí, se materializó. ¿Qué? Lin Xiu, que sintió todo esto, tenía una mirada de sorpresa en sus ojos. Solo puedo entrar, no puedo salir. Lin Xiu ejerció un poco de fuerza y descubrió que todavía no tenía forma de salir de la luz. Parecía que después de entrar, la luz le bloqueó el interior. Y en este momento, los ojos de Lin Xiu podían ver claramente a alguien entrando desde afuera. Oh! ¿Tú también entraste? Cuando el hombre vio a Lin Xiu parado aquí, se burló y dijo. Cuando estaba afuera, notó a Lin Xiu. Después de todo, cuando Lin Xiu se estaba cultivando en ese momento, sintió que mucha fuente de fuerza se acumulaba hacia Lin Xiu. En este momento, Lin Xiu ignoró sus palabras. HMPH, hay algunas cosas que no todos pueden conseguir. Cuando vio que Lin Xiu no le prestaba atención, resopló con frialdad. Luego entró directamente. Lin Xiu miró el pasaje en este momento y luego caminó directamente hacia el frente. Este pasaje era muy ancho y muy largo. La velocidad al caminar de Lin Xiu no era rápida. Pero después de caminar durante mucho tiempo, vio a los guerreros de nivel guerrero sabio que habían entrado antes. Todos se detuvieron allí sin ningún movimiento. MMM cuando Lin -Shiu vio esta escena, inmediatamente arqueó las cejas. Al mirar más de cerca, pudo ver que había una gran cantidad de guerreros parados allí en el pasillo principal. En este momento, si miras de cerca, puedes ver claramente a esos guerreros y todos miran hacia el pasillo principal, como si estuvieran observando algo. Siguiendo caminando hacia adelante, descubrió que había varios cadáveres de guerreros tirados frente a ellos. Hay muchos agujeros de sangre en los cadáveres de estos guerreros y parece que una energía poderosa ha penetrado en sus cuerpos. Además, Lin Xiu podía sentir claramente que había un aura fuerte a su alrededor. Después de todo, son las ruinas de la familia y... ¿Qué esperaba se? Eh? ¿Cualquier persona al azar podría entrar? Uno de los guerreros sabios se burló en este momento, se movió y corrió hacia adelante. Oye, oye. Pero cuando entró corriendo, rayos de energía salieron disparados de las paredes circundantes. Estos rayos de energía son diferentes de los rayos de energía ordinarios y eran muy poderosos. Sin embargo, la velocidad de reacción del guerrero sabio fue muy rápida y después de que se activó la habilidad corporal, avanzó rápidamente. Pronto desapareció de la vista de todos. U. Uh. Los otros guerreros sabios resoplaron fríamente cuando vieron esta escena. Pero al observar esos rayos de energía, no parecían estar completamente seguros de poder esquivarlos a todos. Lin Xiu se acercó en este momento y avanzó paso a paso, cortejando a la muerte. Al ver que Lin Xiu caminaba hacia adelante como si esos rayos de energía no fueran nada, los guerreros sabios a su alrededor no pudieron evitar decir con frialdad: "Lin Xiu, ignoró sus palabras y continuó caminando hacia adelante. "Oye, oye, en este momento, los rayos de energía circundantes cargaron locamente hacia Lin Xiu. Es carne muerta. Cuando los guerreros sabios de los alrededores vieron esta escena, todos pensaron para sí mismos. Pero al momento siguiente, sus ojos se abrieron y se llenaron de incredulidad. Porque esos rayos láser no podían penetrar el cuerpo de Lin Xiu en absoluto en este momento. Disparar al cuerpo de Lin Xiu fue como un cosquilleo. Y Lin Xiu simplemente caminó lentamente hacia el frente. No parece ser nada. Lin miró a los guerreros sabios y dijo en voz baja, pero la figura desapareció al momento siguiente. Esto es imposible. Uno de los guerreros sabios dejó escapar un rugido bajo y estaba a punto de correr. ¿Qué? N-5U-5-5-5-5-I-N -5 -5 -5 -5 -5 Pero en el momento en que corrió, una gran cantidad de rayos de energía salieron disparados y golpearon su cuerpo. Dejó escapar un gemido. Su cuerpo fue instantáneamente perforado con innumerables agujeros por esos aterradores rayos de energía. Lin Xiu continuó caminando. Hubo un aliento frío alrededor. Pero Lin Xiu no se detuvo por esto. Después de continuar caminando hacia adelante por una larga distancia, vio el frente y parece que se acerca al final. Cuando caminó hasta el final y miró hacia adelante, pudo ver claramente que había un gran espacio al frente. Había una gran cantidad de estatuas de guerreros alrededor de este espacio. Esas estatuas de guerreros eran muy grandes y realistas y todas parecían dioses de la guerra. Y había muchos pilares gigantes alrededor. Había varios patrones extraños grabados en los pilares gigantes. En el medio había una escalera. Encima de las escaleras había una enorme puerta de piedra. La puerta de piedra estaba bien cerrada. Mirando más de cerca, algunos de los guerreros avanzados ya estaban subiendo las escaleras. ¿Hay algo justo detrás de esa puerta de piedra? Lin Xiu levantó los ojos y miró hacia adelante, luego pensó para sí mismo. En este momento, Lin Xiu respiró hondo y estaba a punto de caminar hacia adelante. Esos guerreros parecían haber comenzado a subir las escaleras en ese momento. Pero cuando estaban parados en las escaleras, pareció como si una fuerza muy fuerte los golpeara de repente. Con el ataque a di fuerza extremadamente poderosa, los rostros de esos guerreros de repente palidecieron. Sus cuerpos comenzaron a temblar. En esta escalera aparentemente ordinaria y empinada, había una fuerza extremadamente fuerte. Este poder aterrador les hizo imposible mantenerse firmes. Lin Xiu vio los rostros extremadamente feos de estos guerreros y pareció haber adivinado algo. Después de una pequeña vacilación, Lin Xiu aún dio un paso al frente. Tan pronto como se puso de pie, Lin Xiu sintió una fuerza aterradora. Parecía que iba a golpear su cuerpo. Era similar a las ruinas de Wildfire City antes. Lin Xiu miró las escaleras y pensó para sí mismo. Pero para el actual Lin Xiu, este tipo de poder aterrador no es nada en absoluto. En este momento, Lin Xiu ya había seguido caminando. Cuando los guerreros de abajo vieron los movimientos de Lin Xiu, sus ojos se abrieron como platos. Estaban soportando un poder muy aterrador, pero Lin Xiu parecía que no pasó nada en absoluto. ¿Cómo puede ser? Sus ojos estaban muy abiertos en ese momento y sus ojos estaban llenos de incredulidad. Lin Xiu ignoró a estas personas y continuó subiendo las escaleras. Cada vez que daba un paso, Lin Xiu sentía una fuerza cada vez más poderosa golpeando su cuerpo. Pero este tipo de fuerza poderosa era muy aterradora para la mayoría de los guerreros sabios. Pero para el actual Lin Xiu, esto todavía no era nada. Paso a paso, pronto, Lin Xiu llegó a la cima. Y los guerreros sabios detrás, en este momento, también se apresuraron. Las ruinas son mías. Algunos guerreros sabios rugieron cuando vieron que Lin Xiu ya había subido a la cima. Querían saltar directamente a la cima. Auge, pero justo cuando querían saltar, una fuerza poderosa de repente se abalanzó sobre ellos. Los cuerpos de estos guerreros sabios fueron inmediatamente golpeados por esta fuerza extremadamente poderosa y volaron hacia abajo. Golpearon fuertemente el suelo. No, tan pronto como cayeron al suelo, escupieron mucha sangre por la boca. Gravemente herido. Qué montón de basura, incluso están pensando en volar. Algunos guerreros sabios se burlaron en este momento. Es obvio que solo se puede subir por las escaleras. Mientras hablaban, caminaron hacia las escaleras de enfrente. Justo cuando subieron las escaleras, sintieron una fuerza extremadamente fuerte que los golpeó. Hizo que sus rostros cambiaran repentinamente. Se lo tomaron a la ligera hace un momento, pero cuando realmente lo experimentaron, sus expresiones se volvieron extremadamente feas. Y Lin Shihu estaba parado en medio de la puerta de piedra en este momento, con una ligera fuerza con ambas manos, estaba a punto de abrir la puerta de piedra. Mmm, pero en este momento, Lin Xiu descubrió que no importa cuánto lo intentara, la puerta de piedra parecía incapaz de abrirse. Lo que está sucediendo. Lin Xiu estaba desconcertado. Su fuerza actual era muy poderosa y aterradora. Con todas sus fuerzas, todavía no había forma de abrir la puerta de piedra. Esto era muy improbable. Espera, ¿y qué es esto? En este momento, Lin Xiu miró más de cerca y encontró un surco en el medio de la puerta de piedra. ¿Podría ser que se necesite una llave para abrir esto? Pero él no tenía tal cosa en absoluto. Lin Xiu frunció el ceño. Auge, en este momento, con un pensamiento, un aterrador pájaro en llamas golpeó la puerta de piedra aquí. Con un fuerte ruido, esta puerta de piedra todavía estaba inmóvil. Parece que la destrucción forzosa no fue suficiente y en este momento, Lin Xiu asintió levemente. Al llegar a esta ruina, parecía que no encontró nada. M555-151N Lin Xiu miró impotente el surco de arriba. Pero en este momento, cuanto más miraba el surco, más sentía Lin Xiu algo. Esperar y los ojos de Lin Xiu se abrieron en este momento. Con un pensamiento, el decreto imperial apareció en manos de Lin Xiu. Con la aparición de la ficha, una luz tenue irradió desde el surco. Bastante seguro. Esta ficha era en realidad la llave para abrir esta puerta de piedra. Lin Xiu tenía una expresión de sorpresa en su rostro en este momento. La ficha que tenía en la mano parecía ser atraída por una poderosa fuerza magnética. Lin Xiu lo soltó. Al momento siguiente, la ficha voló hacia arriba. Auge, con un sonido nítido, la ficha quedó completamente incrustada en la ranura. Pronto, apareció una gran cantidad de tenues rayos de luz en toda la puerta de piedra. Bum, bum, bum. En ese momento se escuchó un fuerte ruido. Levantando los ojos y mirando hacia adelante, vio que la puerta de piedra se abría lentamente. La luz deslumbrante que floreció en el interior hizo que los ojos de Lin -Xiu se entrecerraran ligeramente. Está abierto. Los guerreros sabios de abajo miraron la puerta de piedra que se abría arriba y sus ojos estaban llenos de sorpresa. Apresúrate. De lo contrario, que se lleve todos los tesoros secretos. En ese momento, los guerreros sabios que venían detrás también corrieron escaleras arriba. Estar en esta escalera y soportar el poder aterrador no pudo evitar que siguieran adelante. Después de todo, los tesoros de las ruinas eran realmente atractivos. En este momento, Lin Xiu ya había entrado por la puerta de piedra. Tan pronto como entró, Lin Xiu tenía una mirada de sorpresa en sus ojos. Detrás de la puerta de piedra había en realidad un abismo. Solo había un camino angosto que se extendía hasta la mitad del frente y no había otro camino. Lin -xiu vaciló por un momento y luego continuó caminando hacia adelante. Caminando por este camino angosto, mirando la escena de abajo, de repente sintió una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo. Si se trata de un paciente con acrofobia, probablemente estaría muerto de miedo al ver esta escena ahora. Mientras continuaba caminando hacia el frente, Lin Xiu vio que al final de este camino estrecho, había un grupo de luz blanca. ¿Es esto? Lin Shiu continuó acercándose y la bola de luz blanca pareció sentir que alguien se acercaba y de repente estalló en una luz más deslumbrante. Pronto, la luz blanca cambió a una forma humana. Usted vino. Este grupo de luz formó un anciano. En este momento, miró a Lin Shiu y dijo con una sonrisa: Eres y cuando Lin Shiu vio esta escena, se sorprendió un poco y luego dijo en voz alta con significado: Vosotros, Dao. Dijo el anciano a la ligera. Lo siento, tu cuerpo tiene el aura de Yejian, el descendiente del emperador Ie». Se acercó a Lin Xiu en este momento y le dijo a Lin Xiu en voz alta: ¿Cómo es él? Él ha fallecido. Lin Xiu dudó por un momento, pero aún así dijo en voz alta: El anciano se sorprendió cuando escuchó las palabras de Lin Xiu. Había una mirada triste en sus ojos. Parece que todavía no ha escapado. Dijo con un suspiro: Ya que estás aquí, te daré esto. En ese momento, el anciano agitó su mano derecha mientras hablaba. Inmediatamente en la parte posterior, una carta de habilidad llena de luz deslumbrante voló hacia Lin Xiu. Esta habilidad se llama control del tiempo y si se cultiva completamente, puedes controlar los cambios de tiempo. En este momento, el anciano le dijo a Lin Xiu. En ese momento, con el movimiento de su mano derecha, una gran cantidad de plantas y árboles comenzaron a crecer a una velocidad visible a simple vista. Desde la germinación, las plantas y los árboles pronto florecen, luego se vuelven amarillos y se marchitan. Esta es la habilidad de control de tiempo. Lin Shiu abrió mucho los ojos cuando vio la asombrosa escena frente a él. Está bien, no tengo mucho tiempo. Chico, adiós. Iedao miró a Lin Shiu y con un movimiento de su dedo, la tarjeta de habilidad apareció en la mano de Lin Shiu. ¿A dónde vas? En este momento, dijo Lin Shiu inconscientemente. Mi longevidad ya expiró. Ahora que te veo aquí, es hora de informar a otro mundo. Dijo con una leve sonrisa. El cuerpo es como grava esparcida por el viento, desapareciendo lentamente. Desaparecido. Al mirar esta escena, Lin Xiu sintió una sensación de pérdida por alguna razón. De pie en el lugar, mirando fijamente hacia adelante. Finalmente y finalmente arriba y, y en ese momento, en la entrada de piedra, había bastantes guerreros sabios jadeando. Habían atravesado la poderosa escalera hace un momento y finalmente subieron. Tan pronto como estos guerreros sabios entraron, vieron a Lin Xiu parado allí. En su mano hay una carta de habilidad de nivel sagrado. Uno de los guerreros sabios miró la brillante y radiante tarjeta de habilidad en la mano de Lin Xiu y gritó en voz alta. Tan pronto como terminó de hablar, todos los guerreros de los alrededores miraron a Lin Xiu. Sus ojos estaban llenos de codicia. Dámelo. Uno de los guerreros sabios corrió y estaba a punto de saltar hacia donde estaba Lin Xiu. Pero en ese momento, una fuerza poderosa golpeó, haciendo que su cuerpo cayera directamente. ¿Qué? Este guerrero sabio quería frenéticamente movilizar su fuente de fuerza, pero no había absolutamente ninguna manera. Parece que aquí hay un poder especial de las reglas y es imposible utilizar la levitación en absoluto. Pronto, su cuerpo cayó directamente al abismo de abajo. Aquí no puedes usar la levitación. En este momento, esos guerreros sabios recobraron el sentido y gritaron en voz alta. Con un pensamiento, Lin -Xiu puso la tarjeta de habilidad de nivel sagrado en su espacio de expansión y luego caminó lentamente hacia el frente. N. O5C5551N. Cuando estos guerreros sabios vieron que Lin -Xiu se atrevió a caminar hacia ellos, una mueca de desprecio apareció en sus rostros. Pronto, cuando Lin Xiu abandonó el camino estrecho que se extendía hasta el medio del abismo, este camino comenzó a colapsar lentamente. Llevarlo a cabo. Estos guerreros sabios miraron a Lin Xiu parado frente a ellos y dijeron en voz alta. Acaban de verlo con sus propios ojos, Lin Xiu tiene una tarjeta de habilidad deslumbrante en su mano. No hace falta decir que esa carta de habilidad es definitivamente una carta de habilidad de nivel sagrado extremadamente poderosa. Con este tipo de carta de habilidad poderosa, los guerreros sabios deben estar celosos. ¿Experiencia gratuita? Lin Xiu los miró y luego dijo a la ligera. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, estos guerreros sabios estaban confundidos. Pero por el tono de Lin Xiu, se notaba que a Lin Xiu no le importaban en absoluto. Cortejando a la muerte. Estos guerreros sabios rugieron y atacaron a Lin Xiu al mismo tiempo. Lin Xiu tiene una carta de habilidad de nivel sagrado en su mano, así que deben matar a Lin Xiu. La carta de habilidad podría caer al agua, pero lo pensarán más tarde. Lin Xiu resopló con frialdad cuando vio esta escena. Se libera la fuente de fuerza del cuerpo. En el momento siguiente, con el movimiento de la mano derecha de Lin Xiu, la fuente de fuerza se liberó, se convirtió en energías oscuras y cargó hacia ellos. Cuando esas energías oscuras se precipitaron, los pocos guerreros sabios que se apresuraron a atacar a Lin Xiu primero ni siquiera tuvieron la oportunidad de esquivarlo. En el momento siguiente, todas esas energías oscuras enredaron sus cuerpos. Los cuerpos de estos guerreros se secaron en un instante. Pronto todos cayeron al suelo. Muerte instantánea. En la parte de atrás, los guerreros sabios, que querían matar a Lin Xiu para robar su tarjeta, abrieron mucho los ojos. Aterrador, es realmente aterrador, ¿cómo lo hizo? Pero ya era demasiado tarde para pensar en ello. Porque esas energías oscuras ya han cargado hacia ellos. En ese momento, lo esquivaron apresuradamente y luego, inconscientemente, desplegaron su esfera. Pero lo que les aterroriza es que, aunque desplegaron la esfera, no parece tener ningún efecto sobre estas energías oscuras. Esas energías oscuras penetraron instantáneamente su esfera y cubrieron sus cuerpos. ¿Qué? En el momento siguiente, salieron continuamente lamentos y gritos. Todos estos guerreros sabios cayeron al suelo. No entienden en absoluto el horror del silencio y querían resistirlo con su propia esfera. Lin Shiu miró el panel de su sistema en este momento. Además de la experiencia obtenida al absorber agua bendita antes, la barra de progreso de experiencia de Lin -Xiu ha aumentado al 60%. Con un 40% más de experiencia, puede subir al nivel 70%. Al pensar en esto, Lin Xiu estaba un poco emocionado. ¡Bum! 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 En ese momento, todo el espacio pareció empezar a vibrar. Algunos guerreros de nivel guerrero sabio todavía estaban parados en las escaleras, queriendo subir. Pero en este momento, sintiendo una vibración tan aterradora, la conmoción y el horror aparecieron en sus ojos. Y Lin Xiu, tan pronto como su mente se activó, la esfera se desarrolló directamente. El cuerpo inmediatamente se precipitó hacia arriba. Auge, con un fuerte ruido, Lin Xiu salió corriendo de las ruinas directamente desde la capa de roca de arriba. Lin Xiu, que acababa de salir corriendo, miró hacia abajo y pudo ver claramente que toda la montaña colapsaba. Las ruinas habían desaparecido por completo. Al pensar en el anciano hace un momento, Lin Xiu no pudo evitar suspirar. Puede que sea la última persona de la familia Ire, pero solo era un cuerpo energético en ese espacio. Con su desaparición, la familia Ie también desapareció por completo. La figura de Lin xiu en este momento también desapareció. Al mismo tiempo, al otro lado de Divine Domain City. ¿Eh? ¿Qué está sucediendo? Wang Qian estaba originalmente en el recinto de la mansión del dominio divino. En ese momento, sintió la vibración en el suelo y sus ojos mostraron sorpresa. Caminó hacia el sótano con la lanza larga en la mano. Mirando más de cerca, en el sótano extremadamente vacío de abajo, había muchos guerreros acercándose. Estos guerreros vestían uniformes. Wang Qian supo cuando los vio que todos eran guerreros de la familia Bai. Efectivamente, como dijo el maestro, vinieron, al ver esta escena en este momento, Wang Qian dijo en su corazón: Los guerreros de la familia Bai que se acercaron vieron que el espacio circundante estaba rodeado por la matriz y sus ojos estaban llenos de sorpresa. Destruye este lugar. Uno de los guerreros que parecía ser el líder gritó enojado en ese momento. Tan pronto como terminó de hablar, el resto de los guerreros, con sus propias armas, atacaron la matriz. ¡Bum, bum, bum! Debido a su ataque, todo el suelo comenzó a vibrar nuevamente. Maestro. En ese momento, Wang Qian ya se había puesto en contacto con Lin Xiu con su teléfono móvil. ¿Eh? ¿Están ellos aquí? Lin Xiu voló de regreso a Divine Main City. En ese momento, cuando recibió una llamada de Wang Qian, arqueó las cejas y dijo a la ligera: Sí, enviaron a mucha gente. Wang Qian continuó hablando. Entendido, tú y otros guerreros, mantente alejado de allí. Dijo Lin Xiu. Está bien. Aunque Wang Qian estaba un poco desconcertado, aún así asintió. Aunque, con un fuerte ruido, pareció haber una gran explosión en el sótano. Todo el terreno allí se derrumbó directamente. Wang Qian que estaba afuera, vio esta asombrosa escena y abrió mucho los ojos. Con el colapso, los brazos y extremidades rotos de esos guerreros acaban de volar. Todos y están muertos. Wang Qian miró esta escena con los ojos llenos de incredulidad. Esto da demasiado miedo. ¿Estás bien? Al mismo tiempo, la figura de Lin Xiu también voló lentamente desde el cielo. Maestro. Al ver la llegada de Lin Xiu, Wang Qian dijo sorprendido. Ellos, parecen haber sido todos explotados hasta morir. Lin Xiu se paró en el suelo y Wang Qian le habló. Eh. Lin Xiu asintió levemente. Ya había dispuesto una matriz aquí anteriormente. Mientras estos guerreros fueran enviados, quedarían atrapados como tortugas en una urna y estarían condenados. Sin embargo, lo que hizo que Lin Xiu se sintiera un poco arrepentido fue que, según las indicaciones del sistema de adquisición de experiencia que venían de su mente, la fuerza de estos guerreros no era fuerte. Parece que la gente de la familia Bai todavía era bastante inteligente y no dejaron que los poderosos guerreros vinieran directamente. En cambio, dejaron que estos guerreros fueran carne de cañón. La gente de la familia Bai debería prepararse para tratar con nosotros ahora, tengan cuidado. Lin Xiu habló con Wang Qian. Sí. Wang Qian asintió. Lin Xiu le dio una palmada en el hombro a Wang Qian y caminó hacia el otro lado. La matriz de teletransportación ahora ha sido destruida debido a la explosión de la matriz. La gente de la familia Bai ya no puede provenir de la formación de teletransportación. Cuando caminó hacia el otro lado, Lin Xiu pudo ver claramente dónde estaba Wu-Gao. Wow. Wu-Gao wow está ordenando a esos ingenieros que lleven a cabo la construcción. Con la construcción de alta tecnología del grupo Wu, se construyeron muchos edificios en aquellas áreas que fueron arrasadas por las poderosas habilidades de Lin Xiu. Y también se estaban construyendo edificios que permiten barreras energéticas. Hermano Lin, estás aquí. Wu Bao, que estaba instruyendo a los arquitectos, vio la llegada de Lin Xiu y dijo sorprendido. Eh. Lin Xiu asintió. N/5c555 en ¿Cómo va el progreso aquí? Ya casi está terminado, esta vez traje a muchos ingenieros aquí. Dijo Hao con una sonrisa. Muchas gracias. Lin Xiu le dio una palmada en el hombro a Hao. No digas eso. Hao negó con la cabeza y dijo. Por cierto, ¿sabes dónde están las bestias más evolucionadas de nivel bestia santa? Lin Xiu pareció haber pensado en algo y dijo en voz alta. Crepúsculo de los dioses y Hao inconscientemente soltó su debut en este momento. Crepúsculo de los dioses. Lin Xiu se sorprendió cuando escuchó las palabras de Wu Lao. Desde que llegó al planeta Namir, no había oído hablar de él. Bueno, este es el lugar más peligroso del planeta Namir. Se dice que había guerreros del nivel dios guerrero luchando allí. Wu Wao dijo esto con una mirada cautelosa en su rostro. Dime la ubicación, me voy. Lin Xiu no tuvo el menor miedo y dijo directamente. Sabía que en este planeta Namir, había reglas y poderes especiales, y era imposible que un guerrero del nivel Dios Guerrero apareciera aquí. Por debajo del nivel de Dios Guerrero, Lin Xiu realmente no tiene nada que temer. Hermano Lin, pasa. Wu Bao se sorprendió un poco y luego dijo inconscientemente. Voy a ir allí a cazar algunas bestias evolucionadas. Dijo Lin Xiu a la ligera. El poder que posee era demasiado débil, iba a buscar una ola de cristales extraños de nivel bestia santa para aumentar el poder de todos sus subordinados. Ten cuidado. Wu Nao asintió y luego le dijo a Lin Shiu la ubicación. Después de obtener la información, Lin Shiu escuchó un gran sonido proveniente del cielo. Cuando miró hacia arriba, pudo ver el ángel artificial, que ya había sobrevolado. Auge, en ese momento, su cuerpo descendió lentamente del cielo. Todo el suelo tembló. A continuación, ¿puedes ayudarme a proteger este lugar? Lin Xiu miró al ángel artificial que apareció frente a él y dijo en voz alta. En ese momento, el ángel artificial asumió una postura defensiva, era como si se hubiera convertido en una estatua. Lin Xiu respiró hondo y voló directamente hacia el cielo. Según las instrucciones dadas por Wu Ao, Lin Xiu fue al llamado Crepúsculo de los Dioses. Maldición. En ese momento, en el otro lado, entre la familia Bai y en la ciudad Santa, el rostro de Bai se volvió extremadamente feo. Este niño había preparado una emboscada en el otro extremo del sistema de teletransportación y todos los guerreros que fueron allí fueron asesinados. El Elder Bailin le dijo a Bai en este momento. Qué montón de basura. El rostro de Bai se volvió extremadamente feo. Le quitaron el agua bendita y muchos guerreros que iban allí murieron. Para la familia Bai, esto es una gran lástima. ¿Cuánto tiempo llevará construir una matriz de teletransportación? Bai Qi respiró hondo en este momento, después de calmarse, miró a las personas a su alrededor y dijo en voz alta: Los que están aquí ahora son todos miembros principales de la familia Bai. La matriz de teletransportación al otro lado del dominio divino fue destruida. Ahora solo podemos arreglar la matriz de teletransportación que conduce a la ciudad de Tianxing y luego atacar la ciudad del dominio divino a través de ella. Uno de los ancianos salió en ese momento y le dijo respetuosamente a Baiki. Para utilizar la matriz de teletransportación, la matriz de teletransportación debe existir en ambos lados al mismo tiempo. Y la matriz de teletransportación del dominio divino, obviamente, ha sido destruida. Construyalo lo antes posible. Dijo Baiki con frialdad en este momento. Debería estar hecho en un día y medio. El anciano asintió. Y allí en la ciudad de Baidi, apúrate y mata a esa gente por mí. Dijo Baiki con una expresión sombría. La fuerza de la ciudad de Baidi era equivalente a la existencia de una segunda familia Bai. No esperaba que lo capturaran. La familia I y una familia que fue destruida por ellos en el pasado y que en realidad quiere regresar, esto fue simplemente una broma. Sí. Cuando escucharon las palabras de Baiki, todos dijeron respetuosamente. Al mismo tiempo, Lin Xiu del otro lado ya había alcanzado el llamado crepúsculo de los dioses. Lin Xiu, que volaba a una velocidad extremadamente rápida en el aire, vio el área frente a él y sus ojos se llenaron de sorpresa. El cielo frente a él parecía extraño y sopló una brisa fría y penetrante. La expresión en los ojos de Lin Xiu cambió ligeramente aplaudir, y en el momento siguiente, una ráfaga de viento pasó, provocando que la tec de Lin Xiu cambiara ligeramente. Oye, oye. Antes de que Lin Xiu pudiera reaccionar nuevamente, sintió hojas de viento que venían del frente. Estas palas de viento emitieron un sonido como si cortaran el aire, por lo que Lin Xiu no tuvo más remedio que volar directamente al suelo. En el aire es difícil esquivarlo. Tan pronto como cayó al suelo, Lin Xiu descubrió que esas aterradoras palas de viento habían desaparecido. Hay una brisa que sopla constantemente. Shalala. Un poco de arena en el suelo explotó. Hubo un sonido extraño. No puedo usar la levitación, eh, Lin Xiu levantó los ojos y miró al cielo en este momento y dijo en voz alta como si hablara solo. Al momento siguiente, tan pronto como su figura se movió, continuó caminando hacia adelante. Mientras avanzaba lentamente, Lin Xiu descubrió que había una gran cantidad de huesos medio cubiertos en el suelo circundante. Algunos son como esqueletos humanos, mientras que otros se parecen más a enormes bestias evolucionadas. En el terreno todavía quedaban muchas armas. A primera vista, estas armas no eran armas comunes. Si fueran devueltos para ser restaurados, deberían poder crear armas extraordinarias. Es simplemente extraño, ¿por qué no vino ningún guerrero aquí? Justo cuando Lin Xiu se sintió desconcertado, todo el suelo pareció temblar ligeramente. Aunque, desde la arena frente a él, una enorme garra se extendió repentinamente desde allí y luego golpeó el cuerpo de Lin Xiu. Cuando Lin Xiu vio esta escena, las pupilas de sus ojos se encogieron ligeramente. En el momento siguiente, su figura brilló y lo esquivó directamente. La enorme garra se estrelló directamente contra el suelo. Pronto, una bestia con un cuerpo oscuro y una apariencia espantosa salió de la arena desde abajo. Esta bestia gigante tiene una cabeza enorme y una boca llena de dientes blancos y afilados, lo que parece extremadamente aterrador. Nivel de santo bestia y Lin Xiu puede sentir claramente que esta bestia evolucionada tiene el nivel de una bestia santa. Rugido, en ese momento, la bestia evolucionada dejó escapar un gran rugido. Con la boca bien abierta, escupió llamas azules a Lin estas llamas azules parecen transportar temperaturas extremadamente altas. El aire circundante quedó distorsionado por la aparición de esta llama. Oye, oye. Pero en este momento, con la habilidad corporal de Lin Xiu, rápidamente lo esquivó. Y en el momento siguiente, Lin Xiu saltó, agitó su mano derecha y la lanza Darker G apareció en la mano de Lin Xiu. Silbido, en el momento siguiente, la lanza Darker G cargó directamente contra la cabeza de la bestia. Rugido, la velocidad de reacción de la bestia evolucionada fue muy rápida. Mirando a Lin Xiu que estaba cargando, abrió mucho la boca y parecía estar a punto de desgarrar y morder a Lin Xiu directamente. Auge, pero en este momento, Lin Xiu pareció transformarse en un rayo de luz, atravesando directamente su cabeza. Un enorme agujero apareció en su cabeza. Una gran cantidad de sangre azul brotó en este momento. Auge, el enorme cuerpo de esta bestia evolucionada cayó directamente al suelo en el momento siguiente. Lin Xiu, que estaba en el aire, agitó la lanza Darker G en su mano directamente en el aire. Silbido, un arco de luz fría floreció. La cabeza de esa bestia se partió por la mitad directamente. N-5-5-5L. 5A-5. 1-N Lin Xiu tomó un extraño cristal azul. En el nivel actual, no es difícil para Lin Xiu matar a estos santos bestias. Justo en este momento, Lin Xiu no estuvo en el aire por mucho tiempo, cuando sintió el impacto de las palas de viento en el aire. Es realmente extraño. Después de que Lin Xiu aterrizó en el suelo, continuó caminando hacia adelante. Mientras Lin Xiu continuaba profundizando, el suelo circundante temblaba locamente. Algunas bestias evolucionadas escondidas bajo la arena siguieron saliendo y atacaron a Lin Xiu. Al mirar una gran cantidad de bestias evolucionadas de nivel bestia santa, los ojos de Lin Xiu estaban llenos de sorpresa. ¿Por qué hay tantas bestias evolucionadas poderosas escondidas bajo este suelo arenoso? Lin Xiu no estaba un poco claro. Pero esta es sin duda una buena noticia para Lin Xiu. Porque necesitaba cristales extraños de nivel bestia santa. Sin la menor vacilación, Lin -Xiu sostuvo la lanza Darker en su mano y luchó continuamente contra esas bestias evolucionadas del nivel de los santos bestias. Luchó hasta el final. El tiempo pasó rápidamente. Aquí es sorprendente que todo el cielo no se oscurezca en absoluto. Parece que no hubo noche. Lin -Xiu no puede recordar qué tan lejos viajó y cuántas bestias evolucionadas mató. Ese día, Lin -Xiu se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. A su alrededor, todavía había un pedazo de tierra cubierto de arena y había una gran cantidad de cadáveres de bestias evolucionadas en el suelo. Todos fueron asesinados por Lin Xiu hace un momento. En este momento, Lin Xiu tenía una tarjeta de habilidad de nivel sagrado en su frente. Esto es control de tiempo. Esta carta de habilidad era diferente de las cartas de habilidad ordinarias. Había mucha información en él. Después de que Lin Xiu usó esta tarjeta de habilidad, descubrió que mucha información llegó a su mente. La información sobre esta habilidad era tan grande que Lin Xiu sintió como si le hubieran arrancado la cabeza. Es realmente incómodo, en este momento, Lin Xiu todavía apretaba los dientes, absorbiendo constantemente la información sobre esta habilidad. Después de un tiempo, Lin Xiu todavía estaba en la misma posición. Debido a que aquí solo hay día y no hay noche en el espacio, es imposible saber cuántos días han pasado. Pero los cadáveres de las bestias evolucionadas que los rodeaban ya habían comenzado a ser devorados por algunos gusanos de arena y lentamente se estaban convirtiendo en una enorme armadura de hueso. Esos extraños gusanos de arena querían arrastrarse sobre el cuerpo de Lin Xiu, pero cuando acababan de subir, fueron quemados por llamas azules, directamente en carbón negro. Uh, al momento siguiente, Lin Xiu respiró hondo y la tarjeta de habilidad en su frente cayó instantáneamente al suelo. La luz brillante a la carta de habilidad desapareció hace mucho tiempo. Esto se debe a que Lin Xiu ha absorbido completamente el poder de habilidad de esta carta de habilidad. Esta habilidad es realmente difícil de aprender, Lin Xiu se puso de pie en este momento y se dijo a sí mismo en voz alta. Aunque la tarjeta de habilidad ya ha incluido toda la información de la habilidad en su mente. Pero controlar realmente esta habilidad era más difícil que todas las habilidades que había aprendido antes. Lin Xiu miró el terreno circundante. En este trozo de suelo arenoso está surgiendo una pequeña planta. Lin Xiu se paró junto a esta planta y puso su mano encima. Con el desencadenamiento de los pensamientos de Lin Xiu, en este momento, la planta que acababa de emerger estaba creciendo rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Pronto, desde una pequeña planta, comenzó a crecer hasta la altura de la rodilla de Lin Xiu. Intentar otra vez, Lin Xiu sintió un poco de dolor en la cabeza cuando vio esta escena. Este control del tiempo consume demasiada fuerza y poder mental. Lin Xiu descansó un rato y respiró hondo. Con la activación de la mente, esta planta, nuevamente a una velocidad visible a simple vista, volvió lentamente a su estado original. Por el momento, su habilidad solo puede controlar el paso del tiempo en esta pequeña área. Controla el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Es realmente agotador. Inmediatamente después de hacer todo esto, Lin Xiu no pudo evitar quedarse sin aliento. Aunque este control de tiempo es una habilidad muy poderosa. Pero es realmente difícil captar realmente la hora de un área entera. Olvídalo, sigamos y veamos cómo va. En este momento, Lin Xiu dijo en voz alta como si estuviera hablando solo. Al momento siguiente, Lin Xiu continuó caminando hacia adelante. Este llamado crepúsculo de los dioses parece realmente extraño. El cielo circundante siempre es extraño. Hay mucha luz extraña y nunca habrá noche. En este lugar, Lin Xiu no podía recordar cuántas bestias evolucionadas mató. Ahora Lin Xiu también entendió por qué nadie se atrevía a poner un pie aquí. Porque hay demasiadas bestias evolucionadas del nivel de las bestias santas aquí y todas ellas son bestias evolucionadas muy poderosas. Varias veces antes, Lin Xiu casi puso su vida en peligro. ¿Eh? Mientras continuaba caminando hacia adelante, los ojos de Lin -Xiu mostraron sorpresa. Porque aquí se puede ver claramente que hay muchos huesos en el suelo circundante. No el esqueleto de una bestia evolucionada, sino el esqueleto de un humano. Además, estos esqueletos también son diferentes de los esqueletos humanos comunes. Estos huesos parecen jade, lo cual es muy extraño. También tienen uniformes de batalla en sus cuerpos. De un vistazo, se puede ver que estos uniformes de batalla no son comunes. Incluso si esas personas murieran y se convirtieran en esqueletos, cuando Lin Xi puso un pie aquí, todavía podía sentir la poderosa sensación de disuasión que emanaba de sus cuerpos. ¡Qué fuerza tan poderosa! Cuando Lin Xiu avanzó en este momento, se dijo en voz alta. El poder de estos guerreros es realmente demasiado poderoso. Incluso después de su muerte, pudieron liberar una sensación de disuasión tan asombrosa. Lin Xiu respiró hondo en este momento y se movilizó la fuente de fuerza de su cuerpo. La fuente de fuerza liberada en ese momento formó una fina película que cubría su cuerpo. Porque Lin Xiu sintió que algo andaba mal. Por seguridad, necesitaba cubrir su cuerpo con la fuente de fuerza. Continuando caminando hacia el frente, Lin Xiu se sorprendió cada vez más. Debería haber habido una batalla aquí. Y esta batalla fue muy trascendental. A pesar de que el terreno circundante estaba enterrado con mucha arena, Lin Xiu aún podía ver vagamente las huellas dejadas por la guerra anterior. ¿Qué es esto? Allí en el centro, hay una enorme barrera de energía que bloquea la dirección hacia allí. Al ver la escena allí, los ojos de Lin Xiu mostraron una mirada extremadamente sorprendida. Sin pensar mucho, Lin Xiu caminó hacia adelante. Caminando frente a la barrera de energía, Lin Xiu sintió el poderoso poder adherido a la barrera de energía. Esta energía es tan fuerte que incluso los ojos de Lin Xiu se abrieron como platos. Parecía haber algo al otro lado de la barrera de energía, pero Lin Xiu no podía verlo con claridad. Porque esta barrera energética no es transparente. Parece borroso. ¿Eh? Y en este momento, después de mirar más de cerca, Lin Xiu también descubrió que ya había algunas grietas en la barrera de energía. ¿Qué diablos es este lugar? Lin Xiu estaba aún más sorprendido en este momento. Aunque no sabía lo que estaba pasando, Lin Xiu podía sentir claramente que había una energía extremadamente poderosa detrás de esto. Lin Xiu estaba un poco indeciso en este momento. ¿Debería destruir esta barrera de energía y entrar para echar un vistazo? Además, tal vez pueda absorber la energía del interior y entrar directamente en el nivel del dios guerrero. Pensando en esto, Lin Xiu parecía un poco emocionado. Uh, después de respirar profundamente, la fuente de fuerza del cuerpo convergió en el puño de Lin Xiu. Lin Xiu miró esta barrera de energía y al momento siguiente, estaba a punto de lanzarle un puñetazo. Auge, pero en este momento, Lin Xiu sintió que alguien estaba agarrando su puño. Las pupilas de los ojos de Lin Xiu se encogieron ligeramente y pudo ver claramente la figura frente a él. Anciano Ie. Lin Xiu abrió mucho los ojos mientras miraba a la persona frente a él. El anciano que apareció frente a Lin Xiu era el anciano Ie que estaba en el espacio guerrero sabio. Niño, en realidad viniste aquí. El anciano Ie miró a Lin Xiu y dijo a la ligera. En este momento, soltó el puño de Lin Xiu. Anciano Ie, tú también estás aquí. Lin Xiu dijo sorprendido en este momento. Pensó quién era hace un momento, pero no esperaba que fuera el Elderie. Por supuesto que estoy aquí. Dijo el Elderie con indiferencia. ¿Quieres destruir esta cosa? Bueno, quiero ver qué hay detrás de esta barrera. Dijo Lin Xiu directamente. M55C5R, 551N. La fluctuación de energía detrás de esta barrera es realmente demasiado fuerte. Si se puede absorber, mejorará enormemente la propia fuerza. Ahora Lin Xiu está ansioso por ascender al nivel 70. Después de todo, cuando alcance el nivel 70, se convertirá en un guerrero del nivel de guerrero dios. No se puede destruir. El elderie negó con la cabeza en ese momento. ¿Qué hay detrás de esto? Lin Xiu se sorprendió un poco y luego continuó hablando. Sello. Dijo el elderie con indiferencia. Sello. Lin Xiu estaba cada vez más desconcertado. Mientras este sello no se rompa, el dios guerrero no puede venir a este mundo. El Elderie miró a Lin -Xiu y luego continuó hablando. Este, Lin -Xiu también se sorprendió en este momento. Resultó ser así, no es de extrañar que los dioses guerreros no tuvieran forma de venir directamente a este planeta Namir. Resultó ser causado por el sello aquí. Pero parece haber una grieta. Lin -Xiu continuó hablando. Esta barrera energética ya tiene una grieta en este momento. Bueno, fue destruido por personas del reino de los dioses guerreros. El viejo Yi se paró frente a la barrera de energía, tocó las grietas y dijo a la ligera. Fue destruido por personas del reino Dios Guerrero. La expresión en los ojos de Linxiu cambió ligeramente. ¿Podría hacerlo alguien del dominio divino? Después de todo, ya los derrotó tres veces y absorbió su poder divino. Para ellos, definitivamente fue un duro golpe. Tu fuerza actual está a punto de alcanzar el nivel de un dios guerrero. El Elderie miró a Lin Xiu y dijo con una leve sonrisa. ¿Eh? Lin Xiu asintió y miró al anciano y con una mirada de sorpresa en sus ojos. ¿Cómo lo supo? Después de llegar a ser dios guerrero, no podrás quedarte en este planeta. El Elderie continuó hablando con Lin Xiu en este momento. ¿Por qué? Lin Xiu se sorprendió y luego dijo inconscientemente. No hay ningún por qué. Esta es la regla del planeta Namir. El Elderie sacudió la cabeza y dijo. En ese momento, miró hacia el cielo. Después de un rato, continuó diciendo: Tienes muchos cristales extraños, regresa. Aunque Lin -Xiu quería decir algo, el Elderie tomó la iniciativa al hablar. Al escuchar las palabras del anciano Ye, Lin -Xiu guardó silencio por un momento y luego asintió: Por cierto, anciano Ye, me gustaría preguntar si hay alguna forma de llegar al reino del dios guerrero. Lin Shiu no se fue de inmediato, sino que continuó hablando. Cuando alcances el nivel de dios guerrero, personalmente te llevaré allí. Dijo el Elderie de manera significativa. Lin Shiu quedó atónito por un momento, luego apretó el puño hacia el Elderie y se fue. El Elderie miró la parte trasera de Lin Shiu que se iba y caminó hacia el frente. Extendiendo su mano y acariciando la barrera de energía agrietada, una luz tenue salió de su mano. Esas grietas, en este momento, se están reparando lentamente a una velocidad visible a simple vista. Sin embargo, hay muchas grietas en esta barrera energética y no es tan fácil repararla por completo. Maldición. Wang Fugu del Reino Dios Guerrero golpeó su puño contra la pared junto a él y rugió en voz baja. Este viejo en realidad reparó ese sello otra vez. La cara de Wang Fugu se volvió extremadamente fea originalmente, hace algún tiempo, quería romper el sello con su propio poder. Parece que se ha hecho mucho daño, pero no esperaba que lo repararan nuevamente ahora. Esto realmente lo enojó. Ahora no tenemos otra opción, cultivémonos primero. Wang Fu Tai también habló en este momento. Y siento que el dominio divino ha sido destruido. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Wang Fu Tai, la expresión de Wang Fugu cambió mucho. El dominio divino fue una fuerza que dejaron atrás en el planeta Namir. Ha existido durante muchos años. En ese momento, Wang Fu Tai dijo de repente que había sido destruido, lo que Wang Fu Bu consideró inaceptable. En este momento, los pensamientos de Wang Fu Bu se activaron y quiso comunicarse con los miembros del dominio divino en el planeta Namir. Pero en ese momento, descubrió que no podía comunicarse en absoluto. Clac, clac, en ese momento, apretó las manos con fuerza y se rompió los nudillos. Su rostro también se volvió extremadamente espantoso. Es él, debe ser él. En este momento, pensó en el rostro de Lin Xiu y la expresión de su rostro se volvió extremadamente fea. Lin Xiu los derrotó tres veces y absorbió su poder divino, lo que lo hizo odiar a Lin Xiu hasta la médula. Este niño definitivamente vendrá al reino dios guerrero. En ese momento, será su perdición. Cuando Wang Fu Tai miró el rostro de Wang Fugu, supo que Wang Fugu debía haber pensado en Lin Xiu e inmediatamente dijo en voz alta. Eh. Wang Fugu asintió. En ese momento, ya no quería romper el sello. De todos los modos, si Lin Xiu alcanzara el nivel de dios guerrero, definitivamente vendría aquí. En ese momento, matará a Lin Xiu con sus propias manos. En este momento, Lin Xiu, que estaba en el planeta Namir, caminaba lentamente en el espacio del crepúsculo de los dioses, regresando por el mismo camino por el que vino. Lin Xiu salió de este espacio sin saber cuánto le llevó. Uf. Justo después de salir de este espacio, Lin Xiu respiró hondo. El aire dentro de este crepúsculo de los dioses es simplemente demasiado incómodo en comparación con el exterior, lleno de una sensación de opresión. El espacio exterior es más cómodo. Lin Xiu revisó su panel de atributos y descubrió que el progreso de su experiencia había alcanzado el 72%. Un 28% más y podrás subir de nivel. Si tuviera que matar guerreros sabios, tendría que matar al menos a un centenario. Sin embargo, no hay muchos guerreros sabios en el planeta Namir. Los guerreros sabios que murieron en sus propias manos deben representar aproximadamente un tercio de todo el planeta Namir. Y cuando Lin Xiu se apresuró a regresar a Divine Domain City, de repente sintió algo y sus cejas se arrugaron de repente. ¿Vino tan rápido? Debido a que no hay días y noches claros en el espacio del crepúsculo de los dioses, Lin Xiu no tiene idea de cuánto tiempo ha pasado. En el dominio divino, las expresiones de Wu Ao y Wang Qian se volvieron extremadamente feas en este momento. Bum bum bum, hubo ruidos fuertes alrededor. El cielo se llenó con una gran cantidad de aviones y una gran cantidad de guerreros quedaron suspendidos en el aire, atacando todo el dominio divino. Aunque Wu Hao wow ha construido una barrera de energía que cubre toda la ciudad. Pero en ese momento, bajo el ataque de tantos guerreros con esas armas pesadas, esta barrera de energía no iba a resistir. Desgraciado, y Wu wow apretó los puños en este momento. Voy a salir. En ese momento, Wang Qian presionó la lanza en su mano y dijo en voz alta. Si continúas permitiendo que estas personas ataquen, toda la barrera de energía será destruida. No. Wu Hao negó con la cabeza y dijo: La fuerza de la familia Bai en la Ciudad Santa es realmente demasiado fuerte. Hay al menos 20 guerreros sabios en el cielo. Aunque Wang Qian también es un guerrero al nivel de guerrero sabio, es imposible resistirse a tantos guerreros sabios. Eh. No es de extrañar que el grupo Wu haya podido construir tal barrera energética. La figura de Bailin apareció en el aire. Esta vez, se dirigió a los guerreros de la familia Bai para atacar este lugar. Esta barrera de energía es realmente muy poderosa y puede resistir tantos ataques de ellos. Pero este ataque ya es demasiado tarde. Y en este momento, este ángel artificial ya voló y luchó con muchos guerreros. Bum, 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 la lanza en la mano del ángel artificial se agitó y todas las máquinas voladoras en el cielo circundante fueron destruidas. Su barrera de energía se desplegó y los cañones láser circundantes y los ataques de los guerreros fueron bloqueados. Cortejando a la muerte. Bailin miró al ángel artificial y su expresión cambió ligeramente. En este momento, voló directamente hacia el ángel artificial y atacó al ángel artificial directamente. Bum, bum, bum. En ese momento, una gran explosión sonaba constantemente en el aire. Los guerreros detrás de Wang Qian y Wu Ao apretaron sus armas con fuerza. En ese momento, todos parecían nerviosos. Después de todo, el poder de lucha aportado por la familia Bai es realmente demasiado poderoso. Cualquiera que vea esta escena estará extremadamente nerviosa. Mameluco. En este momento, con los ataques frenéticos de los guerreros sabios de la familia Bai, aparecieron una gran cantidad de grietas en esta barrera de energía. Mátalos. Hao y Wang Qian gritaron simultáneamente cuando vieron lo que estaba sucediendo. Auge, auge. Los edificios alrededor estaban rodeados por la maquinaria pesada que había construido Wu Ao. Con sus órdenes, la enorme maquinaria comenzó a lanzar ataques al aire. Entonces, los guerreros que trajeron Wang Qian y Wu Ao volaron hacia el cielo, esperando el ataque. La barrera de energía que cubría todo el cielo finalmente explotó. Los guerreros de la familia Bai comenzaron a pelear con los hombres que trajeron Wang Qian y Wu Ao. Sin embargo, los guerreros de la familia Bai eran demasiado fuertes. Después de varias rondas, los guerreros de la familia bai los atacaron fácilmente. Los guerreros que trajo Ankian estaban siendo derrotados lentamente. En cuanto a los cañones y la maquinaria pesada que los rodeaba, todos también estaban siendo destruidos. Desgraciado sea N5, 5R5. 5 5N/1N1 o también resultó herido. Aunque ya había liberado su esfera, su cuerpo todavía fue arrojado muy lejos debido al impacto. Luego, aterrizó pesadamente en la pared detrás de él. No, una bocanada de sangre salió de su boca. Wow. Cuando Wang Qian vio lo sucedido, gritó para ver cómo estaba Wu. ¡Wow! Estoy bien. Wuao se limpió la sangre de la comisura de los labios y lentamente se puso de pie. Destruye esta ciudad. Bailin lanzó un fuerte puñetazo hacia el ángel. Justo cuando estaban a punto de llegar al suelo, les gritó a sus hombres que atacaran esta ciudad. Eli destruirá esta ciudad en el dominio divino por completo. Wu Hao y Wang Qian se vieron obligados a dar unos pasos hacia atrás. Al ver cómo estaban rodeados por una gran cantidad de guerreros, la mirada en sus ojos cambió. Desgraciado sea, Wang Qian apretó sus mandíbulas con la larga lanza en sus manos. También le salía sangre de la boca. Ese tipo no está aquí ahora. Mátalos. Uno de los sabios guerreros les dijo a sus hombres después de mirar a Wang Qian y Wuao. Tan pronto como terminó, los guerreros a su lado fueron directamente hacia Wuao y Wang Qian. Al ver lo que se avecinaba, Wuao y Wang Qian abrieron mucho los ojos en estado de shock. ¿Quién es el que quiere matarlos? Justo cuando las cosas estaban a punto de empeorar, se escuchó un sonido familiar desde atrás. Cuando Wang Qian y Wuao escucharon la voz, había una expresión de sorpresa en sus rostros. Maestro. Hermano Lin. Auge. En ese instante, los guerreros de la familia Dai fueron derribados por una energía oscura. La energía oscura se interpuso rápidamente en su camino y pronto envolvió sus cuerpos. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar e inmediatamente cayeron al suelo. Todos ellos se convirtieron en esqueletos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué está pasando? El sabio guerrero que los guiaba también pareció sorprendido. Al ver cómo una energía oscura venía hacia ellos tan rápidamente, el sabio guerrero movió su cuerpo, tratando de esquivar el ataque. Esto se debía a que podía sentir que la energía oscura que venía como las olas parecía aterradora. ¿Estás bien? Luego, Lin Xiu apareció junto a Wang Qian y Wu Lin Xiu comprobó sus condiciones. Le tomó algún tiempo regresar. No pensó que la familia Bai estaría aquí ahora. Fue una suerte que regresara aquí a tiempo. De lo contrario, Wang Qian y Ao habrían sido enterrados aquí hoy. Estamos bien. Wang Qian y Wuao negaron con la cabeza. Quédate aquí por ahora. Déjame el resto a mí. Mientras hablaba, apareció una marca negra en su frente. Con el control de sus hombres, ambos hombres quedaron atrapados dentro de la matriz semitransparente. Entonces, Lin Shiu saltó en el aire. Al ver cómo había drones y guerreros de la familia Bai en el aire, Lin Xiu extendió su mano izquierda y la lanza larga apareció en segundos. Auge Auge, mientras movía su larga lanza, hubo pájaros en llamas que fueron liberados uno tras otro. Estos pájaros en llamas fueron directamente hacia los guerreros que lo rodeaban. Con la fuerte explosión, estos pájaros en llamas corrieron hacia los cuerpos de los guerreros de la familia Bai. Aunque habían liberado su esfera, el calor proveniente de estos pájaros en llamas era demasiado aterrador. Instantáneamente derritió su esfera. Después de eso, hubo una gran cantidad de guerreros que se habían convertido en carbón que cayó del cielo. Bailin notó pájaros en llamas que fueron liberados. La mirada en sus ojos cambió y rápidamente los esquivó. Lo que está sucediendo. Mientras lo esquivaba, miró hacia arriba y notó a Lin Xiu, que estaba en el aire. Lin Xiu ahora estaba agitando su larga lanza. Ese es el chico. Mátalo. Aunque Lin Xiu ya no llevaba máscara, Bailin aún podía reconocerlo fácilmente. El resto de los 20 guerreros sabios escucharon lo que dijo Bailin y comenzaron a atacar a Lin Xiu. Lin Xiu se burló inconscientemente. Inmediatamente liberó el a Li y el dominio de purificación. Con estas habilidades liberadas, todo el terreno brillaba con una luz blanca brillante. Mientras los 20 guerreros sabios se acercaban a él, Lin Shiu se burló. En un abrir y cerrar de ojos, hubo una gran cantidad de energía reunida alrededor de la larga lanza de Lin Shiu. Golpe rompedor. Lin Shiu estaba a punto de usar la habilidad de guerrero sabio más poderosa. Auge. A medida que hacía crecer su larga lanza por el cielo, se liberó en el aire una energía increíblemente aterradora y apareció una enorme abertura. El espacio fue abierto por estas poderosas habilidades guerreras. Los que querían atacar primero a Lin Xiu, los que estaban más cerca de él, fueron cortados en dos mitades. En cuanto al resto de los guerreros, incluso cuando tuvieron tiempo de liberar su esfera, aún así provocó que su esfera explotara instantáneamente. La sangre salió de sus bocas. Esto era imposible. Bai Lin, que todavía estaba lejos, no podía creer lo que acababa de ver con sus ojos. Esto se debió a que la habilidad que Lin Xiu acababa de usar era increíblemente aterradora. Se las arregló para matar a todos estos sabios guerreros al instante. ¿Qué tan fuerte sería esa habilidad para hacerlo? Antes de que los demás pudieran reaccionar, la figura de Lin -Xiu había desaparecido por completo. Luego, al segundo siguiente, se paró frente a otro guerrero sabio. La larga lanza en su mano inmediatamente confió en el sabio guerrero. Los ojos del sabio guerrero se abrieron de par en par. Antes de que pudiera reaccionar, la lanza de Lin -Xiu ya le había atravesado la cabeza. No, la sangre salpicó por todas partes. El resto de ellos también tenían los ojos muy abiertos. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Eso fue increíblemente aterrador. ¿Cómo fue que mataron a un guerrero sabio tan fácilmente? Ten cuidado. Bailin advirtió a sus hombres después de ver lo sucedido. No pensó que Lin Shiu pudiera ser alguien tan poderoso. En un corto periodo de tiempo, pudo matar a tantos guerreros sabios. Al mismo tiempo, Bailin notó que ya no podía usar la energía de su dominio. Tonterías. Mientras maldecía en voz baja, trató de reunir una gran cantidad de energía en sus palmas. Auge agitó sus manos en el aire y apareció una gran garra formada por energía. Se dirigía a Lin Xiu. Cuando vio lo que sucedió, la expresión del rostro de Lin Xiu cambió. Agarró su larga lanza con ambas manos y atacó la gran garra. Una fuerte explosión apareció en el aire. La enorme garra fue destruida instantáneamente. No, Bailin recibió una severa reacción por el ataque. Casi perdió el equilibrio de su propio cuerpo en el aire mientras escupía una bocanada de sangre. Los sabios guerreros alrededor de Lin Xiu comenzaron a atacarlo una vez más. Lin Xiu se burló mientras levantaba la larga lanza sobre su cabeza. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Con el fuerte ruido en el aire, hubo chispas por todas partes. Las expresiones en los rostros de los sabios guerreros que atacaban a Lin Xiu parecían horribles. Había muchos de ellos atacando a Lin Xiu al mismo tiempo, pero Lin Xiu no fue derrotado en absoluto. Además, podían sentir que sus manos se entumecieron debido a los ataques. Luego, con el movimiento de la lanza larga en las manos de Lin Xiu, todas las armas que sostenían los guerreros sabios fueron arrojadas a la distancia. Esto era imposible. Todos ellos parecieron sorprendidos. Sin embargo, Lin Xiu no les dio tiempo para reaccionar mientras continuaba moviendo su larga lanza. Auge auge. Con cada fuerte explosión, se liberaban relámpagos y llamas de la lanza. Los guerreros sabios podrían haber liberado sus esferas, pero todas explotaron instantáneamente cuando fueron atacadas por la lanza larga. Bum, bum, bum. Pronto, los guerreros alrededor comenzaron a caer al suelo debido a los locos ataques de Lin Xiu. La batalla solo duró un corto periodo de tiempo. En este momento, además de Bailin, el resto de los guerreros sabios fueron asesinados. Los pájaros en llamas que Lin Shihu había liberado todavía volaban en el cielo. Pronto, todos los guerreros restantes de la familia Bai estaban todos muertos. Tu, al ver cómo Lin Shihu había matado a todos los guerreros a su alrededor, Bailin abrió mucho los ojos en estado de shock mientras apretaba su puño. Se enojó tanto que todo su cuerpo empezó a temblar. Esta vez, todos los guerreros que trajo fueron asesinados por Lin Xiu. Definitivamente fue un gran golpe para él y la familia Bai. ¿Eso es todo lo que tienes? Lin Xiu lo miró y respondió con calma. Voy a matarte. Bai Lin estaba furioso mientras gritaba. Con la gran cantidad de energía liberada de su cuerpo, había un brillo púrpura brillante que rodeaba su cuerpo. Shi, luego, con las habilidades liberadas, su cuerpo desapareció en el aire. De repente, apareció justo frente a Lin Xiu. Bailin no estaba usando ningún arma para atacar a Lin Xiu, solo se acercaba a Lin Xiu con ambas manos. Mientras movía sus garras hacia Lin Xiu, se escuchaban continuamente explosiones desde el cielo. Lin Xiu se burló y se defendió con la lanza larga en la mano. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Lin Xiu pudo esquivar perfectamente sus garras con la lanza larga y se escucharon fuertes ruidos provenientes de la colisión. Dejar. Una gran oreada de energía surgió del cuerpo de Lin Xiu. Cuando intentó atacarlo de nuevo, ambas manos fueron alcanzadas por la larga lanza. Debido al gran impacto, el cuerpo de Bailin también fue arrojado a lo lejos. Entonces, Lin Xiu rápidamente continuó atacando a Bailin, quien todavía no podía estabilizarse. Auge. Su larga lanza fue lanzada hacia Bailin. La pupila de Bailin se encogió incontrolablemente y quiso esquivarla inconscientemente. Sin embargo, Lin Xiu se movía demasiado rápido. Aunque pudo reaccionar rápidamente, la lanza larga logró cortarle el brazo derecho. La sangre salpicó por todas partes el aire. Justo cuando Lin Xiu quería continuar su ataque, apareció una abertura de la nada en el cielo. Luego, el cuerpo de Bailin fue capturado en la abertura. Cuando Lin Xiu vio lo que estaba sucediendo, se sorprendió un poco. Lin -Xiu rápidamente blandió su larga lanza y antes de que la abertura estuviera a punto de cerrarse, había pájaros en llamas que se dirigieron directamente hacia la abertura. Luego se cerró la abertura. Ah. Al mismo tiempo, en la mansión de la familia Bai había algunos guerreros que fueron atacados por los pájaros en llamas y gritaban de dolor. Desgraciado sea. Bai Qi parecía extremadamente furioso cuando vio lo que sucedió. Anciano Bai, ¿estás bien? Baiki miraba directamente al hombre que tenía delante antes de preguntar. Estoy bien. Bailin apretó los dientes mientras respondía. Lin Shiu le cortó uno de los brazos. Afortunadamente, la gente de la familia Bai utilizó su habilidad especial a tiempo para salvarlo. Trate al Elder Bai primero. Baiki también notó que faltaba el brazo derecho de Bailin. Sí. De vuelta en el dominio divino, Lin Xiu frunció el ceño mientras miraba hacia el cielo donde se encontró la abertura antes. Estaba tan cerca. Podría haber matado a Bailin. Fue un gran desperdicio. Sin pensarlo mucho, Lin Xiu volvió al suelo. Debido a la batalla, todo el lugar volvió a ser un desastre. Pero la mayoría de los arquitectos se escondieron dentro del edificio y no resultaron heridos en absoluto. Con su tecnología, no debería resultarles difícil reparar el lugar. ¿Están todos bien? Lin Xiu revisó a Wang Qian y Wu Hao. Estamos bien. Ambos estaban sentados en el suelo con las piernas cruzadas y estaban curando sus cuerpos con la técnica de cultivo. Cuando escucharon lo que preguntó Lin Xiu, rápidamente negaron con la cabeza. Trae al resto de los guerreros aquí. Tengo cosas que quiero transmitirte. M5. Lin Xiu les dijo a sus hombres que se reunieran. Wang Qian y Wu Hao asintieron con la cabeza antes de buscar al resto de los guerreros. La mayoría de ellos estaban cubiertos de polvo debido a la batalla. También hubo algunos que resultaron heridos. Solo quedaban menos de 100 de ellos. Cuando miraron a Lin Xiu, todos estaban confundidos sobre lo que quería hacer. Debe haber sido difícil en este momento. Estas son tus recompensas. Lin Xiu agitó su mano derecha y aparecieron una gran cantidad de cristales extraños. Entonces, los extraños cristales volaron hacia sus palmas. Los guerreros inconscientemente atraparon los extraños cristales cuando vieron cómo los extraños cristales volaban hacia ellos. Cuando miraron más de cerca, todos se sorprendieron. Este y sus cuerpos temblaron mientras se aferraban al extraño cristal que contenía una gran cantidad de energía. Un cristal extraño de bestia santa. Además, era uno que era mucho más fuerte que los cristales extraños de la bestia santa ordinaria. Maestro, esto, Wu Hao y Wang Qian tenían cada uno dos cristales extraños. Sus ojos también se abrieron en estado de shock. Estos son para ti. Lin Xiu explicó sobre los cristales. Gracias, señor de la ciudad. Uno de los guerreros finalmente se recuperó de la conmoción y agradeció a Lin Xiu con gratitud. Gracias, señor de la ciudad. Los otros guerreros finalmente volvieron a sus sentidos y gritaron simultáneamente. Debido a lo emocionados que estaban, todos gritaban a todo pulmón. Esto hizo que toda la ciudad temblara vigorosamente. Entonces absorbe estos cristales aquí. Lin Xiu les dijo a sus hombres que descansaran y absorbieran los cristales que les acababa de dar. Sí, señor. El otro guerrero rápidamente le respondió con entusiasmo. Luego, se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo y comenzaron a absorber la energía de los cristales impares. Estos guerreros eran diferentes de Lin Xiu. Primero tuvieron que ingerir el cristal antes de absorberlo por completo. Hermano Lin, estás siendo demasiado generoso. Wu le dijo impotente a Lin Xiu. Se les dieron tantos cristales extraños y Lin Xiu se los estaba dando a estos guerreros sin dudarlo. No había mucha gente que pudiera hacer lo mismo. Incluso a la familia Baile resultaría imposible. No es nada. Lin Xiu negó con la cabeza. Estos cristales extraños de la bestia santa eran inútiles para Lin Xiu ya que no traerían mucho efecto. Matar guerreros sabios traería más ex que estos extraños cristales. Su barra de progreso ahora ha crecido al 81%. Solo necesitaba el 19% para pasar al siguiente nivel: N, O55 o 55 y 1N. Entonces tendría el nivel 70 y sería un dios guerrero. Mientras pensaba en ello, Lin Xiu comenzó a emocionarse. Entonces, Wu Hao recibió una llamada y frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Lin Xiu preguntó inconscientemente cuando vio cómo Wu Hao fruncía el ceño. Los Dark Shadows acaban de recibir noticias de que la familia Bai está construyendo un dispositivo de teletransportación en Star City. Los guerreros de hoy vinieron de esa ciudad. Wu Hao se lo informó a Lin Xiu. Lin Xiu asintió con la cabeza mientras lo escuchaba. Star City no estaba lejos de esta ciudad y sería más difícil para los guerreros de la familia Bai llegar directamente aquí. Por eso no fue sorprendente que construyeran un dispositivo de teletransportación en Star City. Wang Qian, ayúdame con algo. Lin Xiu miró a Wang Qian mientras pensaba en algo. Sí, señor. Wang Qian esperó las instrucciones de Lin Xiu. Dale estos extraños cristales a los guerreros de la ciudad de Bai Li. Distribuirlos según sus niveles. Luego, Lin Xiu le pasó docenas de cristales extraños a Wang Qian mientras le decía a Wang Qian qué hacer. Seguro. Wang Qian asintió con la cabeza mientras tomaba los extraños cristales. Además, dígales a Yong xuan y al Elder Qian que tan pronto como hayan absorbido por completo la energía de estos extraños cristales, podrán comenzar a atacar a los aliados de la familia Bai que están más cerca de ellos. Deshazte de todos ellos. Lin Xiu entrecerró los ojos mientras pensaba en su plan. No le quedaba mucho tiempo para estar en este planeta. Tan pronto como se convierta en un dios guerrero, el Elderie se lo llevará. Entonces, antes de que eso suceda, primero tiene que deshacerse de la familia Bai. Sí, señor. Oh, puedes regresar al ángel. Lin Xiu lo pensó antes de sugerírselo a Wang Qian. De hecho, ahora estaban en una situación peligrosa. Aunque Wang Qian ya era un guerrero sabio, todavía no ha pasado tanto tiempo. Lin Xiu y Wang Qian luego caminaron hacia el ángel que había sido derribado al suelo. Parece que está dañado, Wang Qian miró al ángel que estaba en el suelo. Mientras lo miraban, se formó una abolladura en el centro del ángel. La abolladura estaba exactamente cerca del núcleo del ángel. Parece que el núcleo de poder del ángel ha sido perturbado por la abolladura en el centro. Lin Xiu también pudo sentir que su conexión con el ángel se había desconectado. Ya no podía controlar al ángel. «¿Debería pedirle a los hombres de o que lo arreglen?» Wang Qian dudó un momento antes de preguntar. «Los hombres que trajo Wuao junto con uno de los mejores del planeta. No hay necesidad. Lo probaré». Lin Xiu negó con la cabeza. Dicho esto, Lin Xiu se paró al lado del cuerpo del ángel. Luego, extendió la mano hacia la abolladura. Luego, con la liberación de energía de Lin Xiu, la abolladura del ángel se fue recuperando lentamente a su estado original. Wang Qian, que miraba desde la distancia, lo miró con los ojos muy abiertos. Parecía sorprendido. Control del tiempo. Lin Xiu ahora estaba usando una habilidad de guerrero sabio. Estaba intentando retroceder el tiempo a pequeña escala. Estaba volviendo a cuando el ángel no había sido destruido. Luego, se formaron sudores fríos en la frente de Lin Xiu. Time control era algo agotador. Probablemente mejoraría una vez que se convirtiera en un dios guerrero útil de pronto linxiu dejó escapar un suspiro de alivio y el área que había sido destruida anteriormente volvió a su estado original excelente linxiu lo controló con su mente y ahora tenía el control del ángel una vez más auge de repente apareció un brillo púrpura brillante en sus ojos entonces el ángel se levantó lentamente anteriormente el anciano y dijo que ella puede evolucionar linxiu pensó en algo mientras miraba al ángel Dudó por un momento y sacó los cristales extraños que quedaban en su espacio de expansión. Estos eran cristales extraños de bestias santas y la energía que contenían era enorme. Lin Xiu luego colocó los cristales apagados en el núcleo de poder. Auge auge. Pronto, algo sucedió con los cristales y se escuchó un ruido extraño. El brillo que provenía del cuerpo del ángel se hacía aún más intenso. Parecía, como si el ángel estuviera absorbiendo la energía de algún cristal extraño. Lin Xiu miró al ángel y sus ojos también se llenaron de sorpresa. Wang Qian regresa con ella entonces. Lin Xiu se volvió hacia Wang Qian antes de pedirles que se fueran. Está bien. Wang Qian asintió con la cabeza y luego se sentó sobre los hombros del ángel. Auge, auge. Con el control de la mente de Lin Xiu, el ángel voló por el cielo. Se dirigían hacia la ciudad de Baili. Al ver que el ángel ya se había ido, Lin Xiu regresó a la mansión del dominio divino. Wu todavía estaba instruyendo a los arquitectos y guerreros sobre la reparación del dominio divino. La familia Bai ha sido completamente aniquilada esta vez y lo más probable es que no haya nadie más que sea enviado aquí por el momento. Lin Xiu estaba en una de las habitaciones, practicando el control de tiempo. Pronto ha pasado una semana. Durante toda la semana, la familia Bai de la Ciudad Santa estuvo completamente en silencio. M5, cuartos, 55 en no lanzaron ningún ataque. En cuanto a Zhao Yong Sima Qian y Ye -Kai, ya se comunicaron con todos los aliados de la familia Ye y se estaban deshaciendo de todos los guerreros pertenecientes a la familia Bai. Este ataque se sintió como si hubiera ocurrido un gran terremoto en Nanoplanet. Esto se convirtió en noticia para la mayoría de los guerreros de Nanoplanet. Lin Xiu no nombró a sus fuerzas como la familia Ye. Esto se debió a que el propio Lin Xiu no es realmente de la familia y Solo se estaba vengando de ellos. Lin Xiu luego nombró a sus fuerzas como Huashia. Luego, la ciudad de Baidi pasó a llamarse ciudad de Huashia y Lin Xiu era su propietario. Esta era su manera de recordar el país del que era antes de la transmigración. Pasó el tiempo y un día, había una gran cantidad de guerreros que se reunieron. Joven maestro, deberíamos estar en la ciudad santa muy pronto. Iekai estuvo al lado de Lin Shihui y le informó sobre su último estado. Iekai también parecía emocionado. Con la forma en que han estado trabajando, aparte de la familia Bai que se fue en Ciudad Santa, el resto de la familia Bai ha sido completamente aniquilada. Además, con la ayuda de la gran cantidad de cristales extraños que Lin Shihui les había dado, Lin Shiu pudo hacer crecer cientos de guerreros sabios en el menor periodo de tiempo. Iekai ahora también era un guerrero sabio. Otros como Zhao Yongyuan, Sima Qian, Wang Qian y Kuao también estuvieron aquí. Tenían consigo una gran cantidad de guerreros. Eh. Esta es la batalla final. Lin Shiwa sintió con la cabeza. Miró a lo lejos mientras murmuraba para sí mismo. Debería haber muchos guerreros sabios en la familia Bai. Una vez que los haya matado a todos, debería poder alcanzar el nivel 70 y convertirse en un dios guerrero. Para entonces, mientras pensaba en Luye, Lin Xiu apretó su puño y se sentía ansioso. Debería poder conocerla una vez que llegue al reino del dios guerrero. Ataque. Lin Xiu agitó su mano derecha y apareció su larga lanza. Con Lin Xiu levitando en el aire, condujo a los guerreros hacia la ciudad santa. Había un gran grupo de guerreros que lo seguían. Maestro. Ellos están aquí. Al mismo tiempo, se reunieron los miembros principales de la familia Bai. Todos ellos tenían un mal presentimiento sobre esto. ¿Estás listo? Baiki miró al resto de ellos antes de preguntarles. Estamos listos. La familia Bai, liderada por Baiki, asintió con la cabeza. También había un brazo artificial que se había instalado en Bailin. Pero parecía similar a uno real. Matarlos a todos. Preguntó Baiki con frialdad. Había una fuerte intención asesina en sus ojos. Al pensar en lo que había sucedido recientemente, se puso furioso. El dispositivo de teletransportación en Star City fue destruido y no pudieron teletransportarse allí con la matriz de teletransportación. Además, la mayoría de sus guerreros han sido destruidos. También había muchos guerreros que habían abandonado la ciudad santa. Los únicos que quedaron fueron los guerreros de la familia Bai. Esto se debió a que todos los guerreros sabían que pronto habría una gran batalla. Todos en el planeta estaban prestando atención a esta batalla. Esta batalla decidiría quién se haría cargo del nano planet. Por ahora, Lin Xiu fue quien entró por primera vez a la ciudad santa. Kosigele. Bailin estaba estacionado en una de las torres y gritó cuando vio a Lin Xiu. Cuando pensó en cómo Lin Xiu fue quien le cortó el brazo derecho, se llenó de ira. También había una abrumadora intención asesina en sus ojos. Auge Auge Dicho esto, toda la ciudad santa que había sido instalada con cañones láser estaba disparando a Lin Xiu. Lin Xiu ya había liberado su esfera. Estos rayos láser no eran nada para Lin Xiu. Agarró su larga lanza y se dirigió hacia el suelo. Auge Entonces, apareció una barrera de energía y Lin Xiu ni siquiera pudo entrar a la ciudad. Una barrera de energía, ¿eh? Lin Xiu entrecerró los ojos. La barrera de energía rodeó completamente la ciudad santa. La fuerza de esta barrera parecía ser mucho más fuerte que las que había construido uh, Wu Ao. Bum 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 Lin Xiu, que estaba protegido por su esfera, ignoró por completo los ataques de los cañones y comenzó a atacar la barrera de energía. Auge auge con cada fuerte colisión, toda la barrera de energía parecía moverse. Desgraciado sea, la pupila de Bai -Lin se entrecerró inconscientemente cuando vio lo que estaba sucediendo. Baiki, que estaba del otro lado, miró a Lin Shiu que estaba atacando la barrera de energía y parecía enojado. Podía sentir claramente que la energía de Lin Shiu era mucho más fuerte de lo que se habían conocido anteriormente. Desgraciado sea. Si esto continúa, toda la familia Bai estaría acabada. Me dirigiré primero al cementerio. Bai Ki se dio vuelta y se fue. Después de escuchar lo que dijo bai Ki, la mirada de sus ojos cambió. Lo estoy rompiendo y. Lin Xiu, que todavía estaba en el aire, reunió una gran cantidad de energía en su larga lanza. Luego, lo sujetó con fuerza y luego lo empujó contra la barrera de energía una vez más y fue seguido por una fuerte explosión. Auge. Toda la barrera de energía comenzó a temblar vigorosamente. Entonces, aparecieron grietas por todas partes. La barrera de energía estaba a punto de explotar. Auge. Luego, cuando Lin Xiu empujó su larga lanza hacia la barrera de energía que ya estaba cubierta de grietas, hubo una fuerte explosión. La barrera de energía explotó instantáneamente. Mátalos. Sima Qian y el resto esperaron a que Lin Xiu rompiera la barrera de energía y, tan pronto como lo hicieron, condujeron a un gran grupo de guerreros a la Ciudad Santa. Los guerreros de la familia Bai que estaban en la Ciudad Santa también salieron corriendo de la ciudad. Los guerreros de ambos bandos comenzaron a luchar vigorosamente entre sí. También había una gran cantidad de drones en el aire que lanzaban rayos láser. Hubo fuertes y enormes explosiones que llenaron todo el terreno. Bai Lin tenía los ojos fijos en Lin Xiu. Luego, lideró a un grupo de guerreros y se dirigió hacia el cielo. Su objetivo no era otro que Lin Xiu. En este momento, todos los miembros de la familia Bai conocían a Lin Xiu y sabían que el miembro más fuerte también era Lin Xiu. Mientras Lin Xiu estuviera muerto, sus enemigos definitivamente perderían. Hombre joven. Ya estás muerto. Bai Lin gritó mientras corría hacia el cielo. ¿Recuperaste tu brazo? Lin Xiu ni siquiera parecía nervioso con un gran grupo de guerreros acercándose a él. Agitó la larga lanza en su brazo y luego soltó los pájaros en llamas hacia los cañones láser para que pudieran ser destruidos. Mátalo. Después de escuchar lo que preguntó Lin Xiu, el rostro de Bailin se veía horrible. El hombre gritó y había alrededor de 50 guerreros sabios que comenzaron a atacar a Lin Xiu. Todos ellos tenían su marca de origen iluminada. Estaban usando la energía de su marca fuente y había una gran cantidad de energía que iba directamente hacia Lin Xiu. Al ver lo que estaba sucediendo, Lin Xiu todavía no parecía asustado. M5, 553 cuartos, en Mientras Lin Xiu ordenaba sus pensamientos, activó tanto el Eavenly Array como el dominio de purificación. La energía de su marca fuente fue completamente bloqueada por la esfera de Lin Xiu. Lin Xiu no resultó herido en absoluto. Prepárate para una actualización. Lin Xiu se emocionó cuando vio a los sabios guerreros cerca de él. Había al menos 50 de ellos aquí. Todos ellos eran las élites de la familia Bai y estos sabios guerreros definitivamente traerían una gran cantidad de expa Lin Xiu. Solo necesitaba un poco más para alcanzar el siguiente nivel. Debería ser suficiente una vez que haya matado a todos estos sabios guerreros. Lin Xiu no dudó e inmediatamente usó Rage. Ya era mucho más fuerte que los guerreros sabios ordinarios y cuando activó Rage, sus habilidades aumentaron a un nivel aún más alto. Imagen de espejo entonces, Lin Xiu activó otra habilidad. Hubo cinco figuras de Lin Xiu que aparecieron en el aire. El efecto de imagen de espejo también se hacía más fuerte. No solo pudo obtener cinco imágenes divididas de él, sino que cada figura tendría el 40% de la fuerza que tenía Lin Xiu. Que, los ojos de Bai Lin se llenaron de sorpresa. Era obvio que las cinco figuras de Lin Xiu tenían una gran cantidad de energía. Ir. Mientras Lin Xiu gritaba, las cinco figuras levantaron sus largas lanzas y comenzaron a atacar a los sabios guerreros. Sonido metálico metálico. Al instante, hubo una fuerte conmoción cuando sus armas chocaron entre sí. Lin Xiu sostuvo la lanza larga y la movió frenéticamente en el aire. Con cada movimiento, aparecían una gran cantidad de pájaros en llamas de color azul oscuro. Cada uno se dirigía hacia los guerreros sabios. Bailin rápidamente levantó los brazos y todos los metales que se encontraban a su alrededor se juntaron en las manos de Bailin. Movió sus brazos y pronto todos los metales formaron una enorme bola de metal. Bailin se burló. Luego, con su mano izquierda, le arrojó la enorme bola de metal a Lin Xiu. Lin Xiu, que estaba ocupado atacando a los otros guerreros, vio la enorme bola de metal que se acercaba hacia él y entrecerró los ojos. Inmediatamente giró su larga lanza hacia la bola de metal. Auge. La enorme bola de metal que se dirigía hacia Lin Xiu, de repente giró en dirección y se dirigió hacia Bailin. Cuando Bailin vio lo que sucedió, su pupila se entrecerró inconscientemente. Inmediatamente movió su cuerpo para esquivar la pelota. La enorme bola de metal aterrizó sobre uno de los cuerpos del sabio guerrero. La pelota se movía demasiado rápido. Fue demasiado rápido. El impacto de esto también fue increíblemente aterrador. El guerrero sabio que fue golpeado fue inmediatamente arrojado al suelo. Cuando la bola de metal se estrelló contra el suelo, dejó escapar una gran explosión. Todo el suelo empezó a temblar vigorosamente. Bailin, que logró hacerse a un lado, sintió que su corazón se aceleraba. Este chico, ¿cómo se volvió tan poderoso? Ah. Al mismo tiempo, hubo gritos que llenaron el aire y fueron seguidos por los cuerpos de los sabios guerreros que cayeron del cielo. Estos eran guerreros sabios, pero parecían guerreros débiles y humildes que estaban siendo asesinados por Lin Xiu. Las imágenes divididas de Lin Xiu eran incluso más poderosas que estos sabios guerreros. Golpe que rompe el cielo. Al ver que no quedaban muchos guerreros, Lin Xiu transfirió una gran cantidad de energía a la punta de su lanza. Luego, inmediatamente lo pasó alrededor de los guerreros sabios. Todos ya liberaron su esfera, pero el poder del ataque de Lin Xiu fue demasiado abrumador. Especialmente porque Lin -Xiu ya era tan poderoso, la energía que había liberado era aún más aterradora que antes. Cuando los guerreros recibieron el impacto del ataque, no solo explotaron sus esferas, sino que incluso sus cuerpos explotaron en pequeños pedazos debido a la energía aterradora. La notificación siguió sonando en la mente de Lin -Xiu a medida que su ex crecía. Estos no fueron suficientes. No fueron suficientes. Ya ha matado a tantos guerreros sabios y su barra de progreso estaba solo en el 95%. Aún le faltaba el 5% antes de pasar a otro nivel. Desgraciado sea. Mientras Lin Shiu maldecía en voz baja, miró a su alrededor y pudo ver que el único guerrero sabio que quedaba en pie era Bailin. Con el control de su mente, todas sus imágenes divididas volaron al suelo. Fueron enviados a luchar contra los guerreros de la familia Bai. Bueno, tú eres el siguiente. El cuerpo de Lin Xiu se movió y apareció instantáneamente frente a Bailin. Bailin fue tomado por sorpresa cuando vio a Lin Xiu parado justo frente a él. Luego, inconscientemente liberó su esfera para bloquear el ataque de Lin Xiu. Auge. Cuando la lanza de Lin Xiu aterrizó en su esfera, se escuchó un fuerte sonido. Había grietas por toda su esfera. Ni siquiera pudo bloquear un solo ataque de Lin Xiu. Esto era imposible. Imposible. Aunque la esfera de Bailin no explotó de inmediato, todavía resultó gravemente herido. Sangre fresca salió de la comisura de su boca. Lin Xiu tampoco se detuvo y continuó atacando a Bailin con su larga lanza. "Estás muerto", gritó Bailin. Justo cuando la lanza de Lin Xiu estaba a punto de atravesar su esfera, el cuerpo de Bailin comenzó a expandirse como un globo. Lin Xiu no pudo evitar entrecerrar los ojos cuando vio lo que sucedió. Una explosión Bailín estaba a punto de convertirse en una bomba. Auge. En ese instante, el cuerpo de Bailin explotó y se escuchó un fuerte sonido. El daño formado por la explosión de un guerrero sabio fue increíblemente poderoso. Lin Xiu, que estaba cerca de Bailin, sufrió el mayor impacto de la horrible explosión. También escupió una bocanada de sangre. Joder, el cuerpo de Lin Xiu temblaba en el aire, pero pronto logró estabilizarse. La explosión fue aterradora. Lin Xiu pudo sentir que había sufrido varios daños. Uu. Mientras respiraba profundamente, el cuerpo de Lin Xiu ya se estaba curando por sí sol o a la velocidad más rápida posible. Fue increíblemente impactante cómo su cuerpo pudo regenerarse. Auge, auge, la batalla continuó en el terreno. Con la imagen dividida de Lin Xiu en la batalla, provocó que la familia Dai fuera gravemente derrotada. Lin Xiu, que todavía estaba en el aire, agitó su larga lanza y liberó una gran cantidad de pájaros en llamas con el Awe Orphoenix. Todos los pájaros en llamas corrieron hacia los guerreros de la familia Bai. Los guerreros que estaban en el suelo instantáneamente se convirtieron en carbón después de ser quemados por las llamas. Incluso sus esferas no pudieron bloquear el calor abrasador de los pájaros en llamas. Lin Xiu inmediatamente voló hacia la mansión Bai. Sin embargo, ya no quedaba nadie. Bai Lin ya reunió a todas las élites para matar a Lin Xiu, pero no lo lograron. En cambio, todos ellos fueron asesinados por Lin Xiu. ¿A dónde fue él? Lin Xiu miró la mansión vacía y frunció el ceño. Bai Qi, quien era el jefe de la familia Bai, debería estar aquí. Lin Xiu definitivamente llegaría al nivel 70 después de matar a Bai Qi. A medida que continuaba avanzando hacia la familia Bai, hubo algunas figuras negras que corrieron hacia Lin Xiu. Lin -xiu rápidamente blandió su larga lanza cuando vio lo que sucedió. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Con cada sonido fuerte, Lin -xiu arrojó a un lado las armas de los guerreros que surgieron de la nada. Todos parecían aterrorizados. Con sus habilidades, ni siquiera podían sostener sus armas. Pero Lin -xiu no se detuvo. Agarró su larga lanza y comenzó a atacarlos. Tormenta torrencial de flores de rosas. Todos los guerreros inconscientemente liberaron sus esferas. Sin embargo, los ataques de Lin Xiu fueron demasiado fuertes. Todas sus esferas explotaron instantáneamente. Luego, aparecieron grandes agujeros sangrientos por todo el cuerpo. Todos y cada uno de ellos fueron asesinados. 98%, cuando miró la barra de progreso, Lin Xiu murmuró para sí mismo. ¿Quién es? Entonces, con su agudo oído, de repente escuchó un suave ruido que venía desde atrás. Lin Xiu corrió hacia adelante con su larga lanza y vio a un guerrero que parecía estar tratando de escapar. ¿A dónde crees que vas? Lin Xiu se movió y apareció justo frente al hombre. Por favor y por favor no me mates y... El cuerpo del guerrero tembló y sus piernas se debilitaron. Este hombre vio claramente con sus ojos cómo Lin Xiu había matado a estos guerreros. Lin Xiu pudo matarlos a todos instantáneamente. Lin Xiu daba increíblemente miedo. ¿A dónde fue el jefe de tu familia? Preguntó Lin Xiu con calma. Cuando el hombre escuchó lo que Lin Xiu quería saber, la expresión de sus ojos cambió. Hablar. Lin Xiu colocó la punta de su larga lanza contra la frente del hombre y lo amenazó. Al ver que había una lanza larga cubierta de sangre, a centímetros de su cabeza, el hombre pareció horrorizado. No quería morir aquí. El jefe, el jefe de familia, fue al cementerio. No pensó mucho y dijo la verdad. ¿El cementerio? Después de escuchar lo dicho, Lin Xiu frunció el ceño. ¿Puedes, puedes dejarme ir ahora? El hombre observó cuidadosamente a Lin Xiu antes de preguntar. ¿Seguro? Lin Xiu respondió casualmente. Justo cuando se sentía aliviado, sus ojos se abrieron en estado de shock y ya no respiraba. n 05 5 entonces vete al otro mundo. Lin Xiu atravesó la cabeza del hombre con la larga lanza antes de caminar hacia el cementerio. Había un pico de montaña detrás de la mansión Bai. Esta era una montaña que pertenecía a la familia Bai. Los antepasados de la familia Bai fueron enterrados en esta montaña. Estás aquí. Justo cuando Lin Xiu llegó al pie de la montaña, se escuchó una voz desde las montañas. Aquellos que estaban parados en las montañas obviamente podían ver a Lin Xiu. Entonces, aquí es donde estás. Lin Xiu entrecerró los ojos. El hombre que estaba frente a él no era otro que Bai Qi, el jefe de la familia Bai. Como cabeza de familia, sus habilidades eran definitivamente diferentes a las del resto de los guerreros sabios. Cabe señalar que ya estaba en su apogeo. A Lin Xiu solo le quedaban dos minutos en raje y quería matar a Bai Qi en dos minutos. Sin dudarlo, Lin Xiu agarró su lanza y corrió hacia adelante. Desgraciado sea. Los ojos de Bai Qi ahora estaban llenos de odio. Soltó un fuerte rugido mientras sostenía su espada. No iba a esquivarlo y estaba listo para luchar contra Lin Xiu de frente. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Cuando las armas chocaron entre sí, se produjeron fuertes explosiones. Lin Xiu también parecía sorprendido. Baiki definitivamente era alguien poderoso. Este hombre era definitivamente el oponente de Lin Xiu, incluso cuando Lin Xiu ya había alcanzado un nivel tan alto. Gloriosos nueve cielos. Baiki rugió y hubo una luz brillante que salió de la espada. Una aterradora figura de espada fue directamente hacia el cuerpo de Lin Xiu. Al ver lo que estaba sucediendo, las pupilas de Lin Xiu se entrecerraron inconscientemente. Inmediatamente soltó su esfera. Auge. Su habilidad guerrera aterrizó inmediatamente en la esfera de Lin Xiu. Luego, el cuerpo de Lin Xiu fue empujado muy atrás. Su cuerpo aterrizó pesadamente sobre un trozo de roca detrás. La roca instantáneamente se rompió en pequeños pedazos. Justo cuando Baiki pensó que Lin -Xiu ya estaba gravemente herido, vio numerosos pájaros en llamas que se acercaban a él. ¡Maldición! Al ver cómo había pájaros en llamas acercándose a él, la mirada en los ojos de Baiki cambió. Rápidamente agitó su brazo derecho y el agua del pequeño vapor detrás de él voló por el aire. Cuando Baiki encendió ambas manos en el aire, el agua se convirtió en un enorme dragón de agua que persiguió a los pájaros en llamas. Auge. Con el sonido chisporroteante, los pájaros en llamas y el dragón de agua que chocaron entre sí desaparecieron instantáneamente. Entonces, el cuerpo de Lin -Xiu apareció justo frente a Baiki. Lin -Xiu sostuvo su larga lanza y apuntó hacia el cuerpo de Baiki sonido metálico la expresión del rostro de baiki cambió drásticamente y rápidamente trató de bloquearla con su espada sin embargo el fuerte y aterrador impacto que provino de la lanza hizo que el cuerpo de baiki quedara muy atrás lin xiu no le dio ninguna oportunidad a baiki de respirar sostuvo su larga lanza y comenzó a atacar frenéticamente a baiki parte de la lanza del destino la habilidad que usó lin xiu fue increíblemente poderosa Baiki quería atacar a Limshu al mismo tiempo, pero el poder de las habilidades guerreras de Limshu era demasiado fuerte. Desgraciado sea. Baiki ni siquiera tuvo la oportunidad de atacar. En cambio, lo único que pudo hacer fue bloquear el ataque de Limshu con su espada. Bum, 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 junto con la fuerte explosión, el cuerpo de Baiki voló hacia atrás incontrolablemente. La mirada en ambos ojos también parecía increíblemente horrible. Golpe que rompe el cielo. Lin Xiu rápidamente se dio cuenta de que se le había acabado el tiempo, pero sin dudarlo, inmediatamente liberó la habilidad de guerrero. Esto fue malo. Bai obviamente podía sentir que había una energía aterradora proveniente de Lin Xiu y tenía un mal presentimiento al respecto. N 05555 en Bai Qi luego intentó bloquearlo con su cuerpo. Sin embargo, Lin Xiu no le dio la oportunidad de hacerlo. Su lanza ya estaba empujada hacia adelante. Auge, aunque Vaikí ya había liberado su esfera, aún podía sentir una gran explosión debido a lo aterrador que fue el ataque de Lin Xiu. Su esfera explotó instantáneamente. No, una bocanada de sangre fresca salió de la boca de Vaiky y todo su cuerpo fue arrojado a lo lejos. Vaiky era más fuerte que cualquier otro guerrero encontrado en este planeta. Even Breakin Strike solo pudo romper su esfera y no mató a Vaiky. Reiniciar. Cuando Lin Xiu se dio cuenta de que su tiempo para Rage había terminado, rápidamente activó Reset y usó Rage nuevamente. No se detuvo y Lin Xiu se lanzó hacia adelante, continuando su ataque a Baiki. Shi Lin Xiu se movía a una velocidad extremadamente rápida y pronto se paró justo frente a Baiki una vez más. Al mismo tiempo, Lin Xiu estaba agitando su larga lanza al final y listo para atacar a Baiki. Estaba preparado para matar a Baiki. No te atrevas. Cuando Lin Xiu movió su larga lanza, hubo una fuerte explosión que vino desde muy lejos. La pupila de Lin Xiu se entrecerró inconscientemente cuando escuchó el sonido. Fue fuerte y Lin Xiu se dio cuenta de que no se trataba de una simple explosión. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, el cuerpo de Lin Xiu era como una cometa a la que le habían cortado la cuerda. No, Lin Xiu, quien finalmente logró estabilizarse, escupió una bocanada de sangre. Clavó la larga lanza en el suelo para estabilizar su cuerpo antes de mirar hacia arriba. Entonces, notó que había una figura negra que venía hacia él. ¿Quién fue? Antepasado. Baiki se agarró el pecho mientras se daba la vuelta. Sus ojos se llenaron de sorpresa. Por lo que parece, este anciano parecía ser increíblemente poderoso. MMM. La familia Bai resultó así. El anciano se acercó a ellos mientras hablaba en tono frío. Baikin no dijo una palabra, pero sus ojos estaban fijos en Lin Xiu y estaban llenos de intenciones asesinas. Lin Xiu también frunció el ceño. Esto se debió a que Lin Xiu podía sentir claramente que este anciano era extremadamente fuerte. Inconscientemente usó sus ojos analíticos, pero pronto se dio cuenta de que no podía leer a este hombre. ¿Cómo fue esto posible? Las pupilas de Lin Xiu se encogen debido al shock. Solo había una posibilidad cuando no podía leer las estadísticas de otro guerrero. Este hombre era un dios guerrero. Cuando Lin Xiu pensó en ello, la mirada en sus ojos cambió. Lógicamente hablando, no debería haber un dios guerrero en este planeta. Pero, si recordaba correctamente, este hombre se habría estado escondiendo en el cementerio de la familia Bai y con algunas formas misteriosas, pudo esconderse del guardián como el Elderie. Así fue como este anciano pudo permanecer oculto durante tanto tiempo incluso cuando era un dios guerrero. ¿Eres de la familia Ire, Eri? El anciano miró a Lin Xiu y de repente su figura estaba parada justo frente a Lin Xiu. Auge levantó el brazo y luego apuntó al cuerpo de Lin Xiu. Aunque Lin Xiu ya podía verlo venir y había liberado su esfera, el horrible impacto aún fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Lin Xiu volara. Luego, aterrizó pesadamente sobre uno de los edificios detrás de él. La sangre salía continuamente de la boca de Lin Xiu. Control de fuerza de fuente. Lin Xiu no tuvo otra opción que activar esta habilidad de inmediato. Pronto, hubo una gran cantidad de energía que comenzó a acumularse hacia Lin Xiu. MMM. El mayor también frunció el ceño. Podía sentir claramente que la energía de su cuerpo era atraída hacia el cuerpo de Lin Xiu. Sin embargo, rápidamente lo controló con su mente. Toda la energía que había perdido estaba siendo devuelta a su cuerpo. Silencio. Lin Xiu no atacó al anciano de inmediato. En cambio, activó otra habilidad. Con el uso de silencio, la piedra de energía del elemento oscuro de Lin Xiu también estaba emitiendo su energía. Había pequeñas partículas negras que se precipitaron hacia adelante. A medida que las partículas negras se juntan, todas las plantas a su alrededor se marchitan instantáneamente. Es silencio. Baiky se sorprendió al ver lo que estaba sucediendo. MMM. Esto no es nada para mí. El anciano miró las partículas negras que se acercaban a él y empezó a parecer preocupado. Sin embargo, había una luz dorada brillante que lentamente se liberaba de su cuerpo. Todos ellos formaron lentamente una esfera dorada. Cuando las partículas negras se precipitaron hacia la esfera dorada, les resultó imposible penetrar en ella. La esfera pudo detenerlos a todos. Lin Xiu no pudo evitar sentirse sorprendido cuando vio lo que estaba sucediendo. El silencio no funcionó con él. Lin Xiu fue tomado por sorpresa. El silencio fue completamente inútil hacia este hombre. El anciano pudo bloquear todas las partículas negras con la esfera dorada. ¿Qué habilidad guerrera era esta? Lin Xiu rápidamente agarró su larga lanza con ambas manos. Este anciano fue definitivamente quien lo hizo sentir más amenazado después de tanto tiempo. Sin embargo, Lin Xiu no sintió miedo. De hecho, se sentía emocionado. Así es. Fue emocionante. Ha pasado mucho tiempo desde que conoció guerreros que fueran tan poderosos. Lin Xiu no dudó mientras agarraba su larga lanza mientras corría hacia el anciano. Shi Lin -xiu apareció instantáneamente justo enfrente del anciano usando flashing souls. La larga lanza en su brazo apuntaba al cuerpo del anciano. Auge. Cuando la punta de la larga lanza aterrizó en la esfera dorada, el cuerpo del anciano fue empujado hacia atrás debido al impacto. El anciano no resultó herido, pero no pudo evitar fruncir el ceño también. Podía sentir claramente que Lin Shiu no era un guerrero sabio ordinario. Lin Shiu tenía la fuerza para estar cerca de un dios guerrero. ¡Tráeme mi espada! El viejo no quería ser descuidado. Gritó mientras extendía su brazo izquierdo. De una de las tumbas encontradas en el cementerio, apareció de repente una espada de oro. Luego, lo agarró. Al ver que Lin Shiu estaba a punto de atacarlo pronto con la lanza larga, el anciano se burló. Movió suavemente la espada dorada en sus manos y se liberó una aura de espada aterradora. Cuando Lin Shiu vio lo que estaba sucediendo, su pupila se encogió incontrolablemente. También comenzó a hacer la lanza larga en sus brazos. Esperaba defenderse de la aterradora aura de la espada. Pero las auras de espada eran demasiado fuertes y estaban por todo Lin Xiu. Desafortunadamente, Lin Xiu no pudo detenerlos a todos. Uno del aura de la espada aterrizó en su esfera y fue entonces cuando todo su cuerpo fue lanzado al aire debido al fuerte impacto. Cuando Lin Xiu voló en el aire, el cuerpo del anciano brilló y de repente apareció detrás de Lin Xiu. El anciano levantó su espada sobre su cabeza y luego la agitó hacia el cuerpo de Lin Xiu. Auge. Luego, la espada dorada aterrizó en la esfera de Lin Xiu. Pero no pudo romper la esfera de Lin Xiu. El cuerpo de Lin Xiu, que todavía estaba en el aire, aterrizó pesadamente en el suelo. Auge. Luego, se escuchó otra fuerte explosión. Antepasado. Tienes que matarlo. Bai Qi, que estaba del otro lado, comenzó a gritar a todo pulmón. Sus ojos estaban rojos como la sangre y esos ojos estaban llenos de intenciones asesinas. Callarse la boca. El anciano miró al suelo antes de decirlo en tono frío. Debido a cómo Lin Xiu había sido arrojado al suelo, había humo espeso por todas partes. Cuando el anciano miró hacia abajo, pudo ver que había una figura blanca que se acercaba a él. MMM. M5 El alumno del anciano se estremeció. Sin necesidad de suposiciones, este debe ser Lin Xiu. ¿Cómo se atreve este joven a acercarse a él? Desgraciado sea. El anciano gritó y luego agitó su espada dorada una vez más. Su espada era increíblemente poderosa. Mientras lo movía en el aire, aparecieron muchas grietas en el aire. El cuerpo de Lin Xiu también fue cortado en varios pedazos debido a su espada larga. Algo está mal. Después de matar a Lin Xiu, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Este no era el verdadero Lin Xiu. Esta era una imagen dividida. El anciano rápidamente miró hacia arriba y vio múltiples Lin -Xiu a su alrededor. Todos ellos se veían exactamente como el verdadero Lin -Xiu. Le era imposible diferenciarlos a simple vista. Tonterías. El anciano tuvo un mal presentimiento al ver lo que sucedía a su alrededor. Todos ustedes están muertos. El anciano rugió mientras dibujaba un arco en el aire con su espada. ¡Shi! Sí, hubo un arco brillante que apareció en el aire. Luego, lentamente se expandió y cubrió toda el área. Auge. En el momento siguiente, parte de la imagen dividida de Lin Xiu explotó instantáneamente. Bueno, obviamente ninguno de estos era el verdadero Lin Xiu. Aunque confiaba en que podría matar a Lin Xiu, era obvio que Lin Xiu no era alguien a quien pudiera derrotar fácilmente. Ten cuidado. El anciano de repente se dio cuenta de algo y le gritó a Baiki. Todo el suelo empezó a temblar vigorosamente mientras el anciano gritaba. Baiki se sorprendió cuando escuchó el sonido. Justo cuando miró hacia arriba, de repente se dio cuenta de que Lin Xiu de alguna manera había aparecido justo encima de él. Lin Xiu tenía la lanza larga en su brazo y apuntaba al cuerpo de Baiki. Al ver lo que estaba sucediendo, Baiki palideció al instante. Esfera. No podía esconderse y solo podía reunir toda la energía de su cuerpo para liberar su esfera. Sin embargo, esta vez, la esfera que lanzó no fue rival para Lin Xiu. La larga lanza atravesó instantáneamente su esfera. No. Cuando Baiki vio lo que estaba pasando, gritó de miedo. Estás muerto. Con la lanza larga en sus manos, la clavó directamente en la cabeza de Baiki. Auge. Con un suave gemido, había sangre por todas partes. Lin -Xiu había intentado intencionalmente confundir al anciano con sus imágenes divididas para poder matar a Baiki. Esto se debió a que el anciano era demasiado poderoso. A Lin -Xiu le resultó imposible matarlo le faltaba un poco de ex para poder matar a Baiki. tenía que subir de nivel antes de poder hacerlo lo estás pidiendo el anciano apareció instantáneamente junto a lin xiu cuando sucedió también hubo una luz brillante que apareció de la espada dorada de lin xiu la espada atravesó la esfera de lin xiu y fue clavada en el hombro de lin xiu dejar lin xiu gritó antes de levantar una de sus piernas y patear al anciano la espada dorada que estaba en su hombro también fue arrancada cuando el anciano recibió una patada. Hmph. Después de recibir una patada, el anciano logró estabilizarse. La patada de Lin Xiu no tuvo ningún efecto sobre él. Sin embargo, mientras miraba el cuerpo de Bai Qi, su rostro parecía terrible. Auge auge. Luego, apareció una marca marrón en la frente de Lin Xiu. Boom boom. Debido a la aparición de su marca de origen, todo el suelo tembló en ese momento. La fuente marca el poder del atributo de la tierra. Todas las rocas circundantes volaron e incluso las tumbas de la montaña trasera volaron hacia el cielo. En este momento, todos cargaron hacia el cuerpo de Lin Xiu. Lin Xiu no hay absolutamente ninguna forma de esquivarlo. En ese momento, de repente estalló un fuerte ruido. Incluso los guerreros en la ciudad santa afuera sintieron que el suelo en el que se encontraban temblaba salvajemente. El antiguo antepasado de la familia Bai, cuando pensó que Lin Shi iba a desaparecer por completo, sintió algo claramente y las pupilas de sus ojos se encogieron ligeramente, porque claramente sintió que había un fuerte aura de vida en el lugar donde el polvo extremadamente espeso se levantaba frente a él. No muerto. Lin Shi no está muerto. El rostro del anciano se puso extremadamente feo. Él, un guerrero del nivel de Dios Guerrero, simplemente usó el poder de la marca de la fuente para lidiar con Lin Xiu. Pero Lin Xiu no parece estar muerto en absoluto. Jaja, en este momento, mientras el polvo se disipaba lentamente, Lin Xiu se quedó sin aliento. Este poder de nivel de Dios Guerrero es de hecho incomparablemente poderoso. Justo ahora, Lin Xiu sintió una fuerza incomparablemente poderosa cargando hacia él. Pero, afortunadamente, Lin Xiu reaccionó muy rápido y utilizó directamente la habilidad inmortalidad del cuerpo dorado para resistir el ataque. Sus ojos miraban hacia adelante. Maldición, y en este momento, Lin Xiu descubrió que después de matar a Bai no subió de nivel en absoluto. Falta un poquito más. Ahora la barra de progreso de la experiencia estaba en 99,9999%, 99 al ver esta escena, Lin Xiu no pudo evitar maldecir. Solo un poquito, si simplemente matara a cualquier guerrero o bestia evolucionada, podría subir de nivel. Pero aquí ahora mismo no había ninguno. Y si no alcanzaba el nivel del dios guerrero, no podría luchar contra él en absoluto. Lin Xiu está extremadamente deprimido ahora y su rostro se ha vuelto extremadamente feo. Morir. Y el antiguo antepasado de la familia Bai ya no pudo hacerse cargo de tanto y cargó directamente hacia Lin Xiu. Después de todo, tiene la fuerza del dios guerrero. En este momento, su figura brilló y apareció frente a Lin Xiu en un instante. Esa espada larga dorada apuñaló la cabeza de Lin Xiu. Las pupilas de los ojos de Lin Xiu se encogieron ligeramente y la lanza Dark Edge en su mano estaba a punto de resistir su ataque. Desgraciado sea, la espada larga atravesó el cuerpo de la lanza Dark Edge que Lin Xiu sostenía con ambas manos y de repente brotó una chispa. Y el cuerpo de Lin Xiu también salió volando debido a este impacto extremadamente fuerte. Se estrelló pesadamente contra la roca detrás de él y escupió una bocanada de sangre en un instante. Los ojos de Lin Xiu cambiaron y al momento siguiente, se dio la vuelta y corrió hacia atrás. Todavía le salía sangre de los hombros. Originalmente, con la poderosa velocidad de recuperación del cuerpo de Lin Xiu, ya debería haberse curado. Pero la espada dorada del anciano era obviamente extraña, por lo que la herida de Lin Xiu no podía sanar ahora y salía mucha sangre. Continuar luchando ahora es extremadamente desfavorable para Lin Xiu. Tenía que encontrar un guerrero al que matar y subir al nivel 70. ¿A dónde vas? El viejo se burló. En ese momento, el anciano desencadenó sus pensamientos y el espacio circundante parecía haber sufrido algún tipo de cambio. Auge, Lin Xiu, que corrió hacia el otro lado, de repente sintió como si hubiera golpeado una barrera invisible y un dolor agudo surgió de su cuerpo. ¿Qué es esta vez? Los ojos de Lin Xiu se abrieron y sus manos tocaron el frente. En el frente, parece haber aparecido una barrera invisible, bloqueando toda el área del frente. «¿Crees que puedes huir?» Dijo el anciano con una mueca de desprecio en este momento, sosteniendo la espada larga dorada en su mano y caminando lentamente. Ahora su rostro se ha vuelto extremadamente sombrío. Un simple niño del nivel de guerrero sabio en realidad jugó con él varias veces. En este momento, Lin -Xiu sostuvo con fuerza la lanza Darker G en sus manos. ¿Es este el poder del dios guerrero? Este tipo de poder en realidad provocó que el espacio circundante se separara directamente. No hay otra manera que luchar. Antes de que el anciano pudiera apresurarse, Lin Xiu agitó la lanza Darker G con ambas manos. ¡Bum bum bum! Con el movimiento de la lanza larga, pájaros en llamas estallaron uno tras otro y cargaron directamente hacia el anciano. U. ¡Uh! El anciano miró esta escena sin ninguna evasión. La esfera dorada pálida que desplegó bloqueó directamente esos pájaros en llamas. Para él, parece que no hay impacto. En el momento siguiente, la figura de este anciano apareció instantáneamente frente a Lin Xiu. Lin Xiu inconscientemente sostuvo la lanza para resistir, pero la poderosa fuerza hizo que Lin Xiu soltara la lanza Dark Edge en su mano. Voló directamente al otro lado. El manejo de la espada del anciano era muy agudo y, en ese momento, seguía cargando hacia Lin Xiu. Ban, 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 la espada larga apuñaló la esfera que Lin Xiu desplegó y estalló un fuerte sonido. Pronto, debido a los ataques de alta intensidad, aparecieron muchas grietas en la esfera de Lin Xiu en el momento siguiente. Maldición, Lin Xiu apretó los dientes. En ese momento, quería huir al otro lado, pero descubrió que estaba bajo el ataque del anciano y no tenía forma de irse. Y ahora Lin Xiu solo puede continuar usando su fuente de fuerza para fortalecer la esfera. De lo contrario, si la esfera se rompe, existe una posibilidad real de que sea decapitado y asesinado. Ahora sería bueno si alguien pudiera ayudar, y muchos más. Cuando Lin Xiu pensó en ello, pareció haber pensado en algo y las pupilas de sus ojos se encogieron ligeramente. Con un desencadenante de sus pensamientos, en este momento, Lin Xiu usó directamente la habilidad invocación exótica. Auge, con un sonido sordo, de repente se abrió una enorme abertura sobre la cabeza. Mirando más de cerca en este momento, una enorme bestia negra evolucionada se quedó sin ella. El anciano pareció sentir algo. Levantó la vista inconscientemente y vio la bestia que apareció. Piérdase. Y Lin Shi aprovechó esta oportunidad. La fuente de fuerza de todo su cuerpo explotó y provocó que el anciano se alejara unos pasos, luego Lin Shi rodó hacia adelante y tomó la larga lanza que cayó. Rugido, la bestia evolucionada de la otra dimensión hizo un gran rugido en ese momento y estaba a punto de atacar al anciano. Cortejando a la muerte. El anciano resopló con frialdad, agitó su espada larga y apareció una enorme sombra de la espada larga, a punto de dividir a la bestia evolucionada por la mitad. Pero en este momento, una fuerza aterradora se precipitó y cortó directamente la cabeza de esta bestia evolucionada. ¿Qué pasó? Cuando el anciano vio esta escena, la expresión de sus ojos de repente cambió ligeramente. Este poder obviamente fue desatado por Lin Xiu. Aunque no sabía cómo apareció este monstruo, debe estar relacionado con Lin Xiu. ¿Este niño, por qué atacó a esta bestia? El antepasado de la familia Bai estaba un poco confundido. Pero en este momento, cuando miró a Lin Xiu, que estaba esquivando hacia el otro lado, la expresión de sus ojos cambió ligeramente. Era obvio que algo andaba mal. El poder de este niño ya ha aumentado. Y lo que lo sorprendió aún más fue que el cuerpo de Lin Xiu ahora tenía una tenue luz dorada brillando. Este tipo ha logrado un gran avance. Ja ja ja. Lin Xiu no pudo evitar reírse a carcajadas en este momento. Efectivamente, tal como pensaba, después de matar a la bestia que convocó con invocación exótica, también podría ganar experiencia. Aunque fue solo una pequeña experiencia, fue suficiente para Lin Xiu. En su mente, había un agradable sonido de notificación de actualización. Tan pronto como mejoró, Lin Xiu pudo sentirlo claramente y una sensación extremadamente cómoda surgió de todo su cuerpo. Es como un rayo de luz bañando su cuerpo. Esta actualización, al igual que las actualizaciones anteriores, está inmersa en la bendición divina. Las habilidades del sistema, en este momento, se han actualizado nuevamente. Sin la menor vacilación, Eavenly Array y Fury se activaron nuevamente morir. El anciano claramente sintió que algo andaba mal. En este momento, rugió y corrió hacia Lin Xiu. Sosteniendo la espada larga dorada en su mano, estaba a punto de dividir a Lin Xiu por la mitad. Desgraciado sea pero en este mismo momento, Lin Xiu también sostuvo la lanza Dark en su mano y chocó con la espada larga que sostenía. Una fuerza poderosa hizo que el cuerpo del anciano retrocediera unos pasos. Esto es imposible. Cuando los dos estaban peleando hace un momento, Lin Xiu fue quien dio un paso atrás, pero no esperaba que ahora fuera su turno. ¿Él realmente se convirtió en un dios guerrero? Al observar la fuente de fuerza de Lin Xiu, también se volvió dorada pálida. Fuerza de fuente dorada pálida, poder divino. Ya está en el nivel de dios guerrero. Lin Shiu resopló con frialdad en este momento, sintiendo la poderosa fuerza proveniente de su cuerpo, la lanza Darker G que sostenía con ambas manos realmente sacudió al anciano con una fuerza repentina. Y en el momento en que lo apartó, continuó sosteniendo la lanza en su mano y atacó al anciano. El Lin Xiu actual, tanto en velocidad como en fuerza, ha aumentado considerablemente. Dan, Dan esta vez, fue el turno del anciano de seguir sosteniendo la espada larga dorada en su mano para resistir los ataques de Lin Xiu. Con la bendición de la habilidad furia, Lin Xiu, que ha alcanzado el nivel de dios guerrero, ahora muestra un poder aún más aterrador. La lanza se balanceó y una gran cantidad de material de energía negra brotó de la lanza Dark Edge en la mano de Lin Xiu. Se transformó instantáneamente en un dragón gigante y cargó hacia el anciano. Auge, el poder de este dragón gigante negro es incontables veces más fuerte que el anterior. En ese momento, cuando el gigante negro se acercó corriendo, los ojos del anciano cambiaron ligeramente. Después de alcanzar el nivel de dios guerrero, las habilidades liberadas por Lin Xiu son extremadamente poderosas. En este momento, cuando la fuerza de la habilidad pasó rápidamente, la espada larga dorada en la mano del anciano estalló con una deslumbrante luz dorada. Esta espada cortará directamente a este dragón gigante. Auge, mientras blandía la espada larga en su mano, el dragón negro fue realmente cortado por la mitad. Pero cuando dividió al dragón negro por la mitad, Lin -Xiu ya se había apresurado. La velocidad de Lin -Xiu fue muy rápida. En ese momento, sostenía la lanza Dark Edge en su mano y lo atacó frenéticamente. Dan y Dan, las pupilas del anciano se encogieron levemente y la espada larga en su mano resistió el ataque de Lin -Xiu. Sin embargo, después de que Lin -xiu usó intención profunda. Tormenta torrencial de flores de rosas en este momento, la lanza que atravesó pareció convertirse instantáneamente en cientos de miles. Apuñalando locamente hacia él. Y esta vez, la velocidad de la lanza fue obviamente incontables veces más fuerte que antes. Después de que el anciano agitó frenéticamente la espada larga dorada en su mano para bloquearla, su expresión cambió drásticamente. Activó directamente su propia esfera para resistir el ataque de Lin Xiu. Porque descubrió que la lanza de Lin Xiu era tan rápida que no podía resistir con ningún arma. Ban ban bang, en ese momento, innumerables lanzas apuñalaron su esfera y estalló un fuerte sonido. Mientras atacaba al anciano, Lin Xiu descubrió que después de alcanzar el nivel 70, adquirió nuevas habilidades. Intención profunda en toda regla. Después de usar esta habilidad, puedes usar todas las habilidades que has aprendido para desbloquear la intención profunda suprema. En otras palabras, cada habilidad puede alcanzar el estado de máximo éxito. Intención profunda. Barrido limpio. Con el rugido de Lin Xiu, la lanza Darker G que sostenía con ambas manos de repente tuvo una fuerza incomparablemente poderosa vertida en la lanza. Siguiendo el movimiento de Lin Xiu, de repente estalló un sonido incomparablemente fuerte y una fuerza poderosa cargó directamente hacia el anciano. Pantalla divina infinita. Al mirar esta escena, las pupilas de los ojos del anciano se encogieron levemente y con un rugido, la fuente de fuerza de todo su cuerpo estalló. Con el estallido de la fuente de fuerza dorada pálida, inmediatamente se formó una enorme barrera de energía frente a ellos. Auge, pero el poder de habilidad de Lin Xiu es realmente demasiado aterrador. Este poder de habilidad se precipitó y destruyó directamente su barrera de energía. No, el cuerpo del anciano fue sacudido directamente hacia atrás y escupió una bocanada de sangre. Es realmente demasiado aterrador. Tu, abrió mucho los ojos y observó todo esto con incredulidad. ¿Cómo es que Lin Xiu, a quien podía matar fácilmente en este momento, se convirtió en un guerrero del mismo rango que él en este momento?, ¿Podría ser que estaba ocultando su fuerza hace un momento? No, no es posible. Rompiendo el cielo y golpe. Pero en este momento, Lin Xiu no le dio tiempo para pensar. Siguiendo el fuerte rugido de Lin Xiu, en el momento siguiente, continuó con una fuerza de habilidad incomparablemente poderosa, barriendo hacia él. Además, con la activación de la habilidad Intención Profunda en toda regla, este golpe devastador también se ha convertido en intención profunda. Golpe que rompe el cielo. N5. El poder mostrado es mucho más fuerte que el Avenbreakin Strike ordinario. Además, Lin Xiu acababa de alcanzar el nivel de un dios guerrero. Esta energía aterradora abrió directamente muchos agujeros en el espacio circundante. No. El anciano rugió fuertemente, la fuente de fuerza de todo su cuerpo estalló y quiso desplegar una esfera nuevamente para resistir. Pero justo cuando desplegó la esfera dorada pálida que parecía ser indestructible en este momento, el poder aterrador de la intención profunda. Golpe rompiendo el cielo ya se había extendido. Con un fuerte ruido, al momento siguiente, su cuerpo fue impactado directamente y explotó en innumerables pedazos. Justo ahora, usó un poder especial para desplegar la barrera y en ese momento, todo se hizo ánicos. Además, esta fuerza aterradora se extendió directamente hacia el exterior. ¡Bum, bum, bum! En ese momento, todo el suelo tembló salvajemente. Y en ese momento, todos los edificios circundantes se vieron afectados por este poder aterrador. El suelo tembló violentamente y todos los edificios de enfrente se derrumbaron. ¿Qué clase de poder es este? Qian y los demás, que luchaban en la distancia, sintieron claramente que venía la fuerza aterradora y las expresiones en sus ojos cambiaron enormemente. N5. 5C, 5 barra, 5. 1. N. Todos desplegaron la esfera al mismo tiempo para resistir. Todos los edificios de la ciudad santa se derrumbaron locamente y el suelo tembló tanto que hubo muchas grietas. Timbre. Felicitaciones al maestro por matar al dios guerrero y ganar experiencia 46, 71, 49, 57, 45. En este momento, una voz agradable surgió nuevamente de la mente de Lin Xiu. Se acabó. Lin Xiu respiró hondo. En este momento aparecieron muchas grietas en el terreno circundante. Y en este momento, si miras de cerca, puedes ver que todos los edificios se habían derrumbado y hecho ánicos. Fue porque se vio afectado por su intento profundo. Golpe rompiendo el cielo en este momento. Al ingresar al panel de su sistema, Lin Xiu puede ver claramente sus atributos actuales. Nivel. 70. Puntos de experiencia.

Ojo analítico, furia, disfraz, devorar imagen reflejada, matriz celestial, restablecer poder de las estrellas, inmortalidad del cuerpo dorado, invocación exótica, sacrifición, mejora de habilidades, fuente, control de fuerza, intención profunda en toda regla. Título. Guerrero sabio, sin títulos. Guerrero de rango 1, guerrero de rango 2, guerrero de rango 3, guerrero de rango 4, guerrero de rango 5, guerrero de rango 6, guerrero de rango 7, guerrero de rango 8, guerrero de rango 9, maestro guerrero, guerrero respetado, guerrero de Dios. Acumulación de ira. 0, 100. Maldición. Al mirar su panel de atributos, los ojos de Linshio estaban extremadamente conmocionados y no pudo evitar maldecir. El poder del atributo también ha aumentado demasiado. Es un salto cualitativo. No es de extrañar que en el momento de la actualización, sintiera que todo su cuerpo era incomparablemente ligero. Y en este momento, Lin Shi rápidamente eliminó el antiguo título de guerrero sabio y lo reemplazó con el nuevo título de Dios Guerrero. El nuevo título de Dios Guerrero no hereda completamente la habilidad del título anterior. Título del dios guerrero. Barrera de resistencia. Con un 35% de probabilidad, resistirá el 50% de los próximos ataques. Cuerpo de Dios Guerrero. Con el Cuerpo de Dios Guerrero, puedes comunicarte con la fuente de fuerza del cielo y la tierra, y la velocidad de recuperación de la fuente de fuerza mejora enormemente. Fatal Blow. Una fuerza poderosa que te da un 3% de posibilidades de matar a tu oponente con un golpe fatal directo cuando atacas. Aunque el nuevo título de Godwardior no tiene demasiados atributos complicados, sigue siendo muy bueno en general. Después de que Lin Xiu se pusiera el título de Dios Guerrero en este momento, pudo sentir claramente que el poder que acababa de consumir se estaba recuperando rápidamente en este momento. Lin Xiu sintió una inusual sensación de alivio en todo su cuerpo. Cómodo, realmente cómodo. Parece que la energía entre el cielo y la tierra es absorbida por el cuerpo por lo que uno necesita. ¿Es este el poder del llamado cuerpo del dios guerrero? Y en este momento, había muchas indicaciones de información en la interfaz de su sistema. Felicitaciones al maestro por su exitosa actualización. Obtuviste la píldora remodeladora divina. Puedes sacarlo directamente en el espacio de expansión. Felicitaciones al maestro por convertirse en un dios guerrero y obtener un traje de dios guerrero. Puedes sacarlo directamente en el espacio de expansión. Felicitaciones al maestro por aumentar el espacio de expansión. Felicitaciones, maestro, por ganar 10 oportunidades de sorteo. Felicidades, en este momento, seguían apareciendo una gran cantidad de mensajes del sistema, lo que deslumbró un poco a Lin Xiu. Pero en este momento, Lin Xiu estaba extremadamente emocionado. Dios guerrero, finalmente he alcanzado el nivel de un dios guerrero. No me lo esperaba, pero lo hiciste. En ese momento, una voz llegó desde el otro lado. Anciano Ie. Al escuchar esta voz familiar, Lin Xiu dijo inconscientemente. Mirando más de cerca, se abrió un agujero en el espacio de enfrente y el Elderie montó un toro mecánico desde allí. Ojo por ojo. Escondiéndote aquí, inevitablemente morirás al final. El Elderie salió en ese momento, miró a su alrededor y vio que el antepasado de la familia Bai hizo explotar innumerables pedazos de cadáveres en la ciudad, luego sacudió la cabeza y dijo. Un viento fétido y una lluvia de sangre, Lin Xiu, ¿crees que lo estás haciendo bien? El anciano Ye miró a Lin Xiu y dijo a la ligera. Lin Xiu se sorprendió cuando escuchó sus palabras. A lo que se refería el Elder era, por supuesto, a que Lin Xiu mató a todos los guerreros de la familia Bai en todo el planeta Namir. No creo que esté bien o mal, es solo una cuestión de punto de vista. Lin Xiu retrajo la lanza Dark G en su mano hacia el espacio de expansión y luego dijo a la ligera. Desde su propio punto de vista, quería vengar a la familia Ie por lo que había prometido antes, pero desde la perspectiva de la familia Bai, podría ser él quien destruyó a su familia Bai. En aquella época, reyes y perdedores habían sido conquistados desde la antigüedad y la historia la escribían los vencedores. ¿A quién realmente le importaría tanto? En este momento, una tenue luz blanca emanó del cuerpo de Lin -Xiu y luego lentamente salió volando del cuerpo de Lin -Xiu. Una tenue luz de estrellas apareció alrededor de todo el espacio. Esto es, en aquel entonces, en la torre de prueba, ese grupo de luz que absorbió contenía el poder de herencia dejado por la antigua familia IE. Originalmente, Lin Xiu pensó que todo había desaparecido, pero no esperaba que todavía hubiera algo escondido en su cuerpo. En este momento, parecía que debido a que Lin Xiu lo ayudó a completar su venganza, la energía que dejó en el cuerpo de Lin Xiu había desaparecido por completo. Está bien, ya que ahora te has convertido en un dios guerrero, voy a despedirte. Planeta Namir, no es adecuado que te quedes. El Elderie miró la luz circundante, se quedó paralizado por un momento y luego dijo en voz alta. En este momento, Lin Xiu también sintió claramente que después de convertirse en un dios guerrero, todo en este mundo parecía tener una sensación de rechazo hacia él. Regla. Este era el poder de las reglas del planeta Nanor: ir al reino dios guerrero. Lin Xiu miró al Elderie y dijo en voz alta con ojos brillantes. ¡Eh! Ese es el lugar adecuado para ti. El Elderie asintió y dijo. Está bien, iré, ¿puedes darme algo de tiempo antes de eso? Lin Xiu lo miró y dijo. Ir. El Elderie parecía saber lo que Lin Xiu quería hacer, así que asintió. Al ver que la figura de Lin Xiu desapareció, el Elderie extendió su mano en ese momento. Al mirar las pequeñas luces que parpadeaban, murmuró para sí mismo. Bienvenido de nuevo. Ganamos. Ganamos. Al mismo tiempo, Wang Qian y otros del otro lado gritaron con entusiasmo. Todos los guerreros de la familia Bai han sido asesinados. En ese momento, la ciudad santa también había sido violada. Y ahora, una gran cantidad de edificios circundantes se han derrumbado y toda la ciudad parece una ruina. Aunque salieron victoriosos, muchos guerreros de este lado también murieron. Maestro. Al ver a Lin Xiu acercarse en este momento, Kai dijo sorprendido. Todos los guerreros circundantes miraron a Lin Xiu. Mirando más de cerca en este momento, el cuerpo de Lin Xiu exudaba una tenue luz dorada, que parecía muy extraña. Lo que prometí se ha hecho. Lin Xiu miró a Kai y dijo a la ligera. Kai se sorprendió y luego asintió levemente. Por supuesto, entendió que lo que dijo Lin Xiu fue lo que sucedió cuando estaba en la Academia de la Región Sagrada, en la cima de la Torre de Prueba. Por esta razón, Lin Xiu llegó al planeta Namir. Todos, adiós. Lin Xiu miró a la multitud en este momento, luego sonrió y dijo. ¿Adiós? Maestro, ¿a dónde vas? Wang Qian volvió a sus sentidos en este momento y dijo rápidamente. Me voy de aquí. Lin Xiu continuó hablando. Ir al reino a dios guerrero. Reino a dios guerrero. Los guerreros de los alrededores se sorprendieron cuando escucharon las palabras de Lin Xiu. Podría ser que Lin Xiu se ha convertido en un dios guerrero ahora. Maestro, te has convertido en un dios guerrero. Zhao Yong abrió mucho los ojos y dijo con incredulidad. El resto de la gente también miró a Lin Xiu con sorpresa en sus ojos. Dios guerrero, este nivel de guerrero legendario está ahora frente a ellos. Eh. Cuando Lin Xiu habló, sintió una fuerza extraña golpearlo. Su cuerpo, directa y lentamente, voló en el aire. Casi es la hora. Al mismo tiempo, la figura del Elderie también apareció en el aire. En este momento, el Elderie miró a Lin Xiu, luego se tocó la barba y dijo en voz alta. ¡Eh! Lin Xiu asintió levemente. ¡Adiós entonces! Lin Xiu sonrió a los muchos guerreros de abajo y al momento siguiente, una luz deslumbrante salió del cielo. Al ver esta luz deslumbrante, los guerreros de abajo inconscientemente bloquearon sus ojos con sus brazos. Pronto, en el cielo, apareció una enorme puerta dorada. Al momento siguiente, esta puerta gigante comenzó a abrirse lentamente. Ir. El Elderie le dijo a Lin Shiu. ¡Eh! Lin Shiu asintió y al momento siguiente, caminó directamente hacia la puerta gigante. Pronto, cuando Lin Shiu entró, la puerta gigante se cerró de inmediato. La puerta gigante y la figura del elderie también desaparecieron al mismo tiempo. Ir fui. Wu Mao abrió mucho los ojos en este momento, viendo desaparecer la luz deslumbrante en el cielo y ya no se podía encontrar la figura de Lin Xiu. Todos los guerreros de los alrededores parecían estar atónitos al mismo tiempo. Aunque Lin Xiu se fue, su historia se transmitirá aquí para siempre. Reino Dios Guerrero. Este es un planeta incomparablemente enorme, el tamaño de todo el planeta es incontables veces mayor que el de la Tierra. Hay mucha energía aquí. Para los guerreros que cultivan aquí, la velocidad de cultivo es muy rápida. Cada guerrero en el reino de Dios Guerrero nace con un poder extremadamente fuerte. Hay nueve continentes en el reino Dios Guerrero. En este momento, Lin -Xiu apareció en el continente divino de hielo y nieve. ¿Eh? Nuevo aquí. En este momento, con la figura de Lin -Xiu apareciendo aquí, aquí, Lin vio a un guerrero con un uniforme especial, mirándose a sí mismo. Eres, Lin Shiu miró al hombre de mediana edad y, después de quedarse atónito por un momento, dijo en voz alta: Recibir gente. Dijo el hombre de mediana edad a la ligera: Me llaman señor Pan. Hola, señor Pan. Lin Shiu asintió y dijo en voz alta: Puede sentir claramente que este guerrero es muy poderoso. Dios guerrero, él también está en el nivel de Dios guerrero. ¿De qué planeta eres? El señor Pan miró a Lin Shiu y dijo en voz alta: Planeta Namir. ¿Planeta Namir? En ese momento, el señor Pan sintió con su mano derecha y apareció una pantalla de proyección. Bueno, no hay muchos dios guerrero del planeta Namir, ¿cómo te llamas? El señor Pan continuó hablando. Lin Xiu. Aunque todavía no entiende lo que está pasando, Lin Xiu todavía dijo en voz alta. MMM. Ciudad Linxian, ver a la ciudad Linxian. Después de pensarlo un rato, el señor Pan dijo en voz alta. ¿Qué voy a hacer allí? Lin Xiu se sorprendió y luego dijo inconscientemente. Casi me olvido decírtelo. El señor Pan se dio unas palmaditas en la cabeza y luego le dijo a Lin Shiu. De acuerdo con las instrucciones del rey Dios, en este reino guerrero Dios, cada nuevo guerrero puede administrar una ciudad. No necesito eso. Lin Shiu negó con la cabeza y dijo: El objetivo principal de su llegada al reino Dios Guerrero era encontrar a Luoyue. No depende de ti. El señor Pan sacudió la cabeza y dijo. De acuerdo con las reglas, cada dios guerrero debe administrar una ciudad durante más de tres años antes de poder ir a otras áreas. Si la ciudad está mal gestionada, tardará más. Cuando Lin Xiu escuchó sus palabras, entrecerró los ojos ligeramente. Adiós. Se dio la vuelta y estaba a punto de irse. Esperar. Pero en este momento, frente a Lin Xiu, aparecieron una gran cantidad de barreras transparentes. Todos los caminos de Lin Xiu fueron cortados. M5. 5C, 5 barra, 5. 1, N. Esta es la regla establecida por el Rey Dios. El señor Pan miró a Lin Xiu y continuó hablando. Y si dices que no, pierdes tu ficha de identidad. Sin una ficha de identidad, en el Reino Dios Guerrero, todas las ciudades no te aceptarán. Cuando Lin Xiu escuchó sus palabras, la expresión de sus ojos cambió ligeramente. Además, tu fuerza está solo o al nivel de un dios guerrero principiante. Es muy fácil para otros dioses guerreros matarte. Lin Shiu se quedó en silencio en este momento. Este reino dios guerrero parece ser más complicado de lo que pensaba. Y justo ahora Lin Shiu usó el ojo analítico para verificar sus atributos, pero descubrió que el ojo analítico mostraba que no se podía analizar. Solo un guerrero que recibe gente es tan poderoso. Te lo puedo prometer, pero quiero que me ayudes a encontrar a alguien. Lin Xiu se volvió para mirarlo en este momento y dijo a la ligera. Esto no es una promesa para mí, es una regla. El señor Pan negó con la cabeza en ese momento. Pero puedo buscar a esa persona por ti. En realidad. Al escuchar sus palabras, Lin Xiu dijo un poco emocionado. ¿Eh? ¿Tienes una foto de la persona que necesitas buscar? El señor Pan asintió y luego dijo a la ligera.